¿Cómo bailecito, bailezazo, Adela? ¿Cómo? No, bravo a todo mi equipo, ese sí, bravo, 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 bravo. Un gran bravo a este equipazazazo, que ya lo quisiera Obama. Un equipo así, ni Obama lo tiene. Sí, señor. Sí, señor. Eso uno. Y dos, a todos ustedes, un súper aplauso, los amo, los adoro. Muchas gracias a toda la gente que además estuvo por ahí siguiendo el trayecto de nuestro Turibus. Muchas gracias a la prensa que nos acompañó y a todos mis amigos, colegas, gente que pues ha estado por aquí o no. Muchas gracias por las felicitaciones por este primer año de saga. Esperamos que sean muchos más. Y que, sí, dice aquí, tú y tu equipo se la rifaron ayer, Mónica Villanueva. Llegó la hora de chingarme los datos, dice Mauricio. Tú muy bien. Dicen, ¿saben por qué? Como dice Adela, ¿saben por qué? Porque ella sí me manda. Ven, aprendan, muchachos. Qué bravo al staff, Elenita, dice, Adela, te queremos mucho, yo a ustedes, los quiero muchísimo y les estoy tan agradecida. Yolanda Gómez, bravo, bravo, yo no sabía de este programa, qué bueno está. Pues ya lo sabes, Yolanda, y te la vas a pasar requete bien. De lo que se ha perdido. De lo que te has perdido. ¿Qué, dónde está Obrador, Melanie Pineda? No sé, ¿dónde está Obrador hoy? ¿De gira por dónde? Jessica Martínez, me caes muy bien, muchas gracias. Claudia Cruz, Miguel, Adela, muchas felicidades. Karen Ventascro, super equipazo. Poli Prince, bueno, pues que saludos a todo México. Esta es mi banda del YouTube. Ayer no pudimos transmitir por el YouTube porque, se los traté de explicar muchas veces, la señal del internet, No aguantó a YouTube, ¿no? Es así, Lobo. Pero en el Facebook, increíble. La verdad es que nosotros nos habían dicho que podía cortarse ahí por la Latino, pero pues nada, nada. Nos habían dicho que iba a llover, no llovió. La ciudad preciosa, el atardecer increíble. ¡Qué padre! Se veía espectacular. Y ya está en YouTube. Y ya está en YouTube. Entonces, si no lo pudiste ver o prefieres verlo en YouTube, velo ahí. La verdad es que te vas a divertir mucho. Estábamos todos relajados, relajados. Relajados, relajados. Que se marchitó la margarita, dice Rosa Andrade. Sí, se marchitó la margarita. A ver. Ya ven que los candidatos están yendo al programa de Televisa de tercer grado, que pues volvió después de algunos años, ahora con esta campaña y con esta elección, para entrevistar a los candidatos entre varios periodistas. Y lo mismo está haciendo Milenio. Entonces, esta mañana grabaron el programa Tercer Grado, que va a pasar esta noche con Margarita Zavala, y ahí Margarita Zavala dijo que pues ya declinaba la candidatura, que se salía de la contienda para ser congruente. Y bueno, pues ya eso se filtró, ¿no? Es decir, el programa completo va a pasar esta noche, pero bueno, pues pues tenían la nota en Televisa y evidentemente la soltaron de que Margarita ya finalmente se salía de la contienda. Yo lo que pienso es que habrá que, pues, si se puede platicar con ella, pero pues yo no sé qué habrá pasado en tercer grado después de que, si el programa es con candidatos, ¿qué haces después de que una de las candidatas te dice que ya no es candidata? No, o sea, en fin, yo lo que pienso es que pues una campaña cuesta mucho dinero. Ahora sí que, como dicen, se acabó el gas, ¿no?
el parque, dicen también, ¿no? Ya no hay parque, ya no hay parque, no hay con qué nos vaya a pasar eso, muchachos, por favor. Y bueno, pues yo creo que pues tomó la decisión de que pues ya no había con qué seguir. Por ahí se había filtrado. A mí me llegó la información de que desde hace algunos meses no había podido pagarle a parte de su equipo de trabajo. Pues ahora sí que le llegó la soga al cuello, como dicen. Ahora, lo que yo no me explico es por qué no declinó a favor de alguien, ¿no? Porque sus 3-4 puntos o 5 que le dan algunas encuestas, pues es un capital político que, pues, ¿a dónde se va a ir? Yo, un poco el adelanto que vi, es que dice ella que, pues, le va a pedir a quienes la han apoyado y les gustaría seguirla apoyando, que ellos escojan libremente a quien quisieran apoyar. En fin, esa es la manera en que ella lo hizo. Ahora, no me explico tampoco por qué esta mañana, a las 8 de la mañana, estuvo en un evento de Coparmex y todavía su último tuit... ¿Dónde está mi celular? Su último tuit decía... ¿Qué tal los memes de Margarita? Están increíbles. Increíbles. Espérenme 2 segunditos y les leo el último tuit. Dice, esta mañana suscribí con Coparmex los 7 puntos de su manifiesto MX. Estoy convencida que gobierno y empresas podemos trabajar juntos para lograr un México con mejores empleos. Esto fue a las 8 de la mañana. Después de ahí se fue a grabar a tercer grado y ahí declina la candidatura. Pues es lo que yo... pues no acabo de entender, porque pues no creo que se lo haya inventado ahí en la entrevista, ya lo traía. Para que busque mejor empleo. ¿Eh? Para que su gente busque mejor empleo. Pues sí, para que su gente busque mejor empleo. En fin, pues yo supongo que es una decisión que venía ya reflexionando y tomando. Pero bueno, pues sí, esa es la información. No declinó por otro candidato, eso es algo que todavía no entiendo tampoco, pero pues todo eso ya habrá de explicarlo. Se está esperando que desde como la 1 dé una conferencia, ¿no? Dice que a las 8. Ahora a las 8 de la noche va a dar una conferencia, pues vamos a estar atentos. Pero pues ya se le están peleando todos. Pues sí, ya René Juárez, que es el nuevo líder nacional del PRI, salió a decirle que... pues que pues era bienvenida, ¿no? Que tiene las puertas abiertas. Y Ricardo Anaya, ¿eh? También Cepeda también. Y Ricardo Anaya, pues, por supuesto que dijo que le daba mucha pena que se haya bajado del caballo, dijo bronco. Y Ricardo Anaya dijo que es una mujer valiente y de principios. Y Damián Cepeda, el líder del PAN, dijo que también era bienvenida. Les digo, son 4 o 5 puntos que ahorita pues son muy buenos para todos, ¿no? José Antonio Mitch escribió, mi mayor respeto y admiración a Margarita Zavala, mujer honesta, inteligente y congruente, siempre contará con mi amistad y reconocimiento. Y bueno, pues así, Jacob Polensky, ella es la presidenta nacional de Morena, reconoció la decisión de Margarita y no ser comparsa de los partidos haciendo el juego sucio, dijo. López Obrador dijo que mañana dará una conferencia de prensa para hablar sobre la renuncia de Margarita, que en este momento no tiene información clara sobre esa decisión. No, pues ni tú, Andrés, ni nadie. Hay que estar atentos a las 8 de la noche. ¿Van a ver tercer grado? Hay una entrevista mejor. Yo ya. No. Yo quiero ver la de Juan Pablo Castillo. Véanla, la verdad es que a las 9:30 de la noche, en el financiero Bloomberg, ya tenemos algún adelanto, sí, sí. En el financiero Bloomberg, les voy a presentar una entrevista que hice con un hombre al que yo no conocía personalmente. Yo reconozco que pues, son temas difíciles de abordar y de entender, los temas financieros y económicos, pero finalmente pues él tiene un cargo político ahora. Él es el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente del Consejo. Y pues recientemente ha habido mucho de qué hablar sobre este asunto, sobre los distintos candidatos, sobre declaraciones y señalamientos de algunos candidatos, sobre algunos empresarios. En fin, la verdad es que me sorprendió súper agradablemente. Nos ha devuelto la esperanza, porque de pronto uno está descorazonada y desesperanzada de qué puede pasar en este país. Gane quien gane, ¿no?
que no haya un país dividido, que no haya un país polarizado. Digo, finalmente los que pierdan y quienes apoyaban a un candidato perdedor, pues se sentirán derrotados, pero ya tendrá que pasar el duelo rapidito, ¿no? En fin, no tengo nada que aclararte, Sanz, nada que aclararte a ti. Y, en fin, es una gran entrevista. Yo les invito a que me acompañen esta noche, 9:30 p.m, en el financiero Bloomberg Televisión, Juan Pablo Castañón. Lo pueden ver por Easy, por Sky, por Total Play, en Facebook, por supuesto, en YouTube, por supuesto. Y yo espero que me acompañen. Este es un adelanto solamente de lo que vamos a ver. Y muy buenas noches, Juan Pablo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos de que son tiempos complicados, complejos, pero interesantes, ¿no? Los que nos toca vivir ahora. Y a ti, desde esa trinchera. Para iniciar, sí te quiero decir. ¿Han tenido oportunidad de reunirse ya con los candidatos? ¿Ha habido desencuentros? Claro, encuentros y desencuentros. Pero pareciera que solamente con uno de los candidatos. ¿Es así o no? ¿Los empresarios tienen algún candidato? Nosotros como dirigentes empresariales no podemos inclinarnos públicamente por nuestras propias personalísimas creencias. No puedes tener ni partido ni candidato, porque entonces serías irresponsable. Ahora, yo creo que hay asuntos muy importantes, como el del aeropuerto, ¿no? En donde ha estado involucrado el empresariado mexicano. La educación, el modelo educativo. No a los privilegios sindicales, y sí al compromiso con la educación. Educación, educación y educación. Con quien ha habido este tipo de desacuerdos, sobre todo, es con Andrés Manuel López Obrador. Se nos ha hecho pensar que estos grandes empresarios pues no serían quienes son sin el cochupo, sin la corrupción, sin la alianza con los gobiernos. Andrés Manuel los llamó una minoría rapaz. No es correcto. No es correcto decir que a todo aquel que le ha ido bien ha sido el amparo del poder. Eso no es en el México nuevo. Bueno, eso será esta noche. Me está diciendo la gente por aquí. Adela, por favor, no nos pidas que veas Televisa. No, no es en Televisa. Estás muy atrasado en chismes. A mí me corrieron desde hace un año. No. Yo ya no estoy en Televisa. Me fueron, Ulises querido. La verdad, me fueron. No, esto es en el financiero Bloomberg Televisión, donde además soy muy feliz trabajando, donde estoy muy contenta y muy agradecida además. Y aquí, por supuesto, en donde hacemos pues locura tras locura y vamos tras nuestra próxima conquista, y así estamos. Hoy están con nosotros dos muy prestigiados encuestadores. ¿Ya están listos? ¿Qué tanto les hacen? Déjense ahí. Alejandro Moreno y Ulises Beltrán, muchas gracias. Este pinche lobo se está... Ya puso el micrófono, pero ahí sigue. Ahí sigue, lleva una hora poniendo el micrófono. Lleva una hora. Ale, querido. Bienvenido, gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás, Ulises? No me dejan entrar. Ah, ya, lobo, ya, de veras, te tardas más que conmigo. Híjoles. Híjole. Y yo que creí que le decían el lobo, quién sabe por qué. Oigan, Ulises, hola. Hoy sí quisiste venir. Siempre quiero venir. ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre quiero venir, tú sabes. Hay de encuestadores a encuestadores. Ninguno, todos mejores que yo. Pues sí, pero es que no todos son encuestadores. No todos. Exacto, no todos. Si aprendo rápido la lección. Si aprendo rápido. Oigan, la más reciente es la tuya, ¿le? Sí, ¿no? ¿O qué otra? Consulta de ayer, sí. Ah, sí, Mitofsky sacó. La tuya ha sido muy controvertida. Aquí estuvo Javier Lozano el lunes. Es donde le das 48 puntos a Andrés Manuel. 46. 46 puntos, perdón, a Andrés Manuel López Obrador. 26 a Anaya. Ajá. 20 Mid. 5 Margarita. Y 3 el Bronco. ¿Y Roy cómo trae? Más o menos igual. Ahorita ya nos dice Ulises. Está un poquito más abajo López Obrador, como 42, si mal no recuerdo. 44. Anaya debe andar como en 30, ¿correcto?
Te las digo en un segundo. Consulta 44.6. Andrés. 45. Andrés Manuel. Anaya 28. Mit 19. Margarita Zavala 4 y el Bronco 4. Ok. O sea que en general. Una hay... de Suazor también, por cierto. 43 López Obrador, 27. Anaya. Es que no, sí, Anaya supongo, 27, es que están iguales. Están empatados. Según él. Ah, sí, la vi, en donde hay un empate, sí. Según él. Pues es el único que lo dice, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero... Sí, nadie lo trae así, ¿no? No, mal. De hecho, luego las atípicas que las vemos, pues resultan que están bien, pero bueno, ya hay. Algo que tenemos, Ulises, Adela, es que pues esto es como los medios, ¿no? El elector, el ciudadano ve la encuesta que más le convence, la que más le a la, ¿no?, que más confianza le tiene. Ahora sí que a la que más confianza le tiene. Pero sí destacaría que hay mucho consenso en la encuesta. Sí, hay bastante consenso, ¿no? Según hay alguna, esta está un poco fuera de... De hecho, en el caso... Porque no, tiene 28 para Anaya las otras dos y él tiene 27. Lo que está raro es el de Mid, que es el que lo tiene más alto. Pero de ahí en fuera... 5 puntos, 6 puntos de diferencia. De diferencia. Con los demás. Es decir, hay un gran consenso. No gran consenso. Sí hay algunas que se van, ha habido algunas de 48, Reforma, pero un poco ya de hace rato, ¿no? Bueno, hay 48 desde hace mucho, ¿no? Pero sí, más o menos el consenso es 10 puntos. Llegó a haber unas que tenían al observador arriba de 50, o sea que ya está en la franja, una, digamos, ¿no?, de 40. Bueno, acuérdense 5. Cuando decían que no pasaba de su tope de 30. 36. Y luego, bueno, 36, luego 40, y ahora pues, ya 45, se habla de 45. El tope ahora es 50. Ahora el tope es 50. No, dicen que es 36 todavía. ¿Has oído en algún cuarto de guerra? No, sí, en algún cuarto de guerra que no quieren ver. No, que ellos dicen que... Que el tope es de 36. Ahora, también hay consenso en cuántos puntos trae Margarita, ¿no? Entre 4... Entre 2, 3, 4, 5 saqué yo, y hay una, me parece, que trae 6. Paco Abundis trae 7 puntos en su último. Bueno, digamos entre 4 y 5, un promedio. Así es. ¿A quién se le van a ir? Porque ella no declina por ningún candidato. Mm. Ella dice... Pero que decline el candidato, toma su decisión, ¿no? En una pregunta, la única que tengo que me podría servir para esto, pregunto, si no pudieras votar ¿por quién votarías? Segunda opción. La verdad es que, obvio, un poquito más de esto se va para Anaya, pero otra parte importante se va para López Obrador. Es decir, no son todos votos de Anaya. De Anaya. ¿No? Y dada la distancia, pues también es medio intrascendente, porque la distancia siendo de 10 puntos, 9 a 10 puntos, pues por mucho que le diera Margarita, tampoco que lo pone ahí, ¿no? Porque mucho se hablaba de que estaría apoyando a Mid en todo caso, pero al parecer no se irían estos votos. Yo creo que, a ver, con la noticia de hoy adelantada de la renuncia, que todavía hay que confirmar. Sí, la sí, idea, sí, demás, porque saben que... El tema es que... Pues está al aire, bueno, lo dice al aire. Lorenzo Córdoba acaba de decir en un programa de Nación 321 que no le ha presentado la renuncia. Yo creo que será, digamos, información de las 100 horas. Pero a ver, muchas de las encuestas que cita Ulises, en las que se ha medido segunda preferencia, en las que queremos ver si los zavalistas se van a uno u otro lado, son encuestas que ya están sobrepasadas con la noticia de hoy. Hoy la situación cambia. Y todas las teorías de opinión pública y de votantes nos dicen que el elector necesita señal del líder para ver qué va a hacer. No es nada más a dónde se van. Si Margarita deja 5% del electorado ahorita, o de la preferencia efectiva, pues ese 5, falta un segundo paso. El primero es la renuncia, el segundo el endose. Bueno, miren, voy a apoyar a fulano o a mengano. Y eso haría que buena parte de sus seguidores pudieran irse. No necesariamente. No es garantizado, irse. Pero pudieran irse. Yo creo que lo que puede ocurrir es que le da una especie de momentum a Anaya, ¿no? O sea, digamos, algo que venía esa candidatura arrastrando, ese era esto del conflicto interno, la división dentro del PAN,
No, es decir, yo creo que esto, como quiera que sea, si algún efecto tiene, no digo que vaya a ocurrir, pero si algo puede contribuir es que le da un momentum que, por cierto, tiene muy desdibujado Anaya, ¿no? Que está muy ahí, sin grandes notas y noticias, con ofertas raras, sus spots son más bien muy genéricos, ¿no? Sobre un proyecto de nación, que es cierto, sí tiene razón en lo que dice. Está en juego dos proyectos muy distintos de nación, pero esto para la gente es difícil que lo vea con esa claridad, ¿no? Entonces, si algo puede ocurrir, creo yo, es que sí haya un pequeño momentum para más allá Anaya. De lo que cosecha, que lo acerca poco, pues lo pone, si se van 3 puntos para él, pues lo pone a 7 puntos de distancia de López Obrador. Pero López Obrador sube más, entonces es casi suma cero, ¿no? Entonces, pero que le dé un momentum a la campaña de Anaya, en el sentido de que ya es una candidatura única, unida, con un partido ya cohesionado alrededor de una sola candidatura. Tomando, por ejemplo, los datos que publicamos como referente, pues finalmente esos son los que conozco mejor, aún sumando los 5 puntos, cosa que veo muy improbable, que se vayan a un solo destinatario, pero aún sumando los 5 puntos, pues no parece que haya mucha diferencia. Si se sumaran a Anaya como bloque, pues sigue estando muy lejos del observador. Si se suman a mí, lo que se hace es que se cierra nuevamente la contienda por segundo. Si se van al Bronco, pues prácticamente quedan en su estatus de independientes, pero lejos de ser competitivos. Sí, ¿no? Sí, muy lejos. Y si se suman al observador, pues bueno, ahí ya estamos hablando otra vez de la ampliación de la Ahora, distancia. Ahora, la renuncia, ¿cómo debemos leerla? Yo creo que, digo, yo no sé si soy muy simplista, pero yo digo que pues se le acabó el parque. No. Se le apagó el parque y el panorama no era muy bonito, ¿no? O sea, estaba. O sea, no era bonito que se le acabó el parque. Y terminar en el quinto lugar con menos de 3% de los votos no es muy atractivo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que esos porcentajes que estamos hablando de su desempeño. A ver, Margarita, hay que recordar que estuvo en 30%, 30 y tantos% como posible aspirante del PAN. Cuando se sale, yo me di que estuvo en 16%. Entonces, perdió la mitad, pero se veía competitiva como independiente con 16. Y después empieza una espiral descendente en la que llega a 5, 4, 3, 2, ¿no? Es que se desdibujó la candidatura y de Margarita. Y ahí es donde creo que la llave de los recursos, de las expectativas, de los apoyos, pues prácticamente se va cerrando hasta que dice, pues ya no me queda para jugar los últimos 45 minutos o días, ¿no? ¿Qué es lo que falta, ¿eh? 45. Esos números los tenía sin que estuvieran definidas todas las candidaturas, ¿no? O sea, no me acuerdo si ya pero estaban los tenía. Definidas. O sea, no, sí, digamos, quiero decir, pero son un poco engañosos, ¿no? Porque no estaba la competencia real, no estaban todos los que son. O sea, como me dijo un señor en un grupo de enfoque, ¿no? Digo, deja de ver a los gallos y decido, ¿no? Claro, si claro. No, pues aquí, ¿a cuál le voy, no? Entonces, esas, una vez que tuvieron definidos los candidatos, empieza. Y es cierto, no empezó tan abajo, ¿no? Pero tampoco con las cifras que se veían cuando no había otros candidatos. Ahora, ¿no? A 45 días exactamente, pues es una diferencia que yo... Se ve muy difícil remontar, ¿no? Digo, ustedes tienen mayor experiencia y lectura en eso. Mira, pero esa pregunta la he escuchado mucho, me la han hecho. Oye, esto ya es irremontable. Este arroz ya se coció. Esto ya se recoció. Pues pero no, porque es por eso hay elección, porque si no votamos, claro, o sea, elegiríamos presidente por una encuesta. No se gana por encuesta. Exacto. O sea, las encuestas tratamos de medir lo mejor posible el estado de ánimo. Pero en segundo, tampoco lo sabemos, Adela. Porque cualquier encuestador, aquí me desmentirá Ulises, pero yo creo que cualquier encuestador, nuestra labor es ir midiendo ex post. Ahorita la duda que tenemos es qué pasa con los votos de Margarita. No lo sabemos, lo vamos a tener que medir. Podemos hacer una especulación lo más educada posible con base a nuestra experiencia de, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabemos. Entonces, ¿qué más nos depara esta contienda en estos 45 días? ¿Qué se viene? ¿Qué no se viene? ¿Qué se va a decir? ¿Quién se va a caer? ¿Qué va a suceder? Y yo creo que ahí no nos permite saber si esto es irreversible. Es con toda honestidad. Sería tratar de no ver que hay un contendiente con una ventaja clarísima, muy consolidada, que ha estado siempre arriba,
que han pasado eventos y que sigue arriba. Una cosa dramática. Yo no he visto jamás un desempeño de debate como el del señor López Obrador. Y no le bajó nada. Que todo mundo dice, al contrario, le dio 4 puntos y le quitó 4 puntos a Anaya. Solo en este país ocurre que el que gana el debate contundentemente, que se ve muy brillante, pierde 4 puntos y el otro sube. Pero bueno, entonces eso sí, eso no lo podemos negar. Ahora bien, cifras claras. La diferencia entre encuestas previas en el 2012 y el resultado electoral promedio fue de 7 puntos. Es decir, lo que estamos viendo no es un pronóstico del resultado. Por favor, insisto, háganos caso, créanos. Claro. 7 puntos de diferencia en promedio, el promedio de la diferencia. Sí. Segundo, estuve viendo el otro día encuestas del 2012. El 18% de las personas me contestaron que tomaron su decisión electoral campaña. ¿Usted ya cambió su voto con el que empezó la campaña? Y, sí, 18% de gente. Es alto, ¿eh? En una encuesta de salida, el 30% me dice que lo decidió en la última semana. Ahora, todos esos cambios pueden ser suma cero. Si me explico, que uno son para uno y otro para otro, no quiere decir que va a perder 18 puntos seguro. Claro. Pero que la campaña está ahí, que sigue, que para eso es, que no ha habido todavía, digamos, eventos grandes, visibles. Vamos a ver este debate del domingo, vamos a ver qué pasa. Todavía no López Obrador dice, bueno, ya dijo una barbaridad y la libró bien cuando se peleó con los empresarios. El mejor amigo de los que contienden contra López Obrador es López Obrador, casi siempre. Es que yo decía, ya ven cómo es él, ¿no? Pero bueno, ya cambió, está mucho mejor entrenado. Pero por ejemplo, esto de los empresarios, lo digo porque justo hoy entrevisté a Juan Pablo Castañón. Claro. Y le dije, esta minoría rapaz, ¿no? O sea, yo no sé si la sociedad no conocemos bien quiénes son, cuál es el empresariado mexicano, ¿verdad? Bueno, y que no te caigan bien, pero además, ¿quiénes? O sea, ahora resulta que hasta yo soy empresaria, ¿no? Porque soy emprendedora. Yo también, porque, ¿no? Sí, sí. Sí, si me permites, ahí de los 2 comentarios. Uno, siguiendo lo que dice Ulises, si tuviéramos que hacer pronósticos, que el encuestador no lo hace, pero hay muchos que los hacen, y tuvieras que pensar en cuál es el escenario más probable hacia adelante, basado en la información de los últimos 3-4 meses, pues es que el López Obrador ha crecido. O sea, lo más probable es esperar que siga creciendo, por lo menos que se estanque allí, pero no que baje, en términos de seguir la tendencia. La tendencia. Ahora, lo otro, y yo creo que este es un mito enorme, y me decías hace rato que la controvertida encuesta que publicamos, porque Javier Lozano me dijo aquí que cómo era posible que tú, siendo un encuestador tan respetado, y tan confiable, te hubieras atrevido a publicar una encuesta en donde un 38% te dijo que no. Yo te diría 2 cosas. Una, como respuesta a ese cuestionamiento, y otra que tiene que ver con el porcentaje en sí. Publicamos lo que nos sale. Es decir, finalmente yo esperaba que hubiera menos indefinidos. A estos los llamo indefinidos, pero no me están definiendo voto. O sea, ¿sí? es un 38% que no respondió. 38 no me dijo por quién va a votar. Yo hubiera esperado ya en mayo, lo sabe el doctor, que ya a esta altura son 20, 15%, o sea, bajó, bueno, me subió, ahí está reportado, es un tema de transparencia, ahí está. Ahora, ese 38 o 20 o 25, lo que sea, estamos viendo una discusión, por lo menos yo la he seguido y hay incluso instituciones que están haciendo cálculos sobre esto, de que esos van a cambiar la elección y de que se van a posiblemente a manifestar masivamente por uno de los candidatos y entonces todo cambia. A ver, lo que sí hemos visto allí en encuestas por mucho tiempo, tanto las convencionales como estudios panel, en muchas elecciones, es que ya cerca de la elección ese porcentaje es más probable que se abstenga, que no vote, a que vaya, a que cambie los escenarios. O sea, hay que tener eso en cuenta. Creo que eso lo tenemos. Yo creo que efectivamente la experiencia es que o no votan o no hay indicadores dentro de sus otras respuestas
que te permiten decir que van de un lado al otro. Sí, un poco podría afirmar, por eso a lo mejor no le gusta esto a Javier Lozano, generalmente no son del partido en el poder. Claro. En este caso del PRI, en el otro caso era del PAN y otro. Sí, son gente que no va, que, digamos, en general, por otras respuestas. Es decir, no sé, porque no me dijeron porque una verdad, pero me dijeron otras cosas. Claro, no están de acuerdo con el presidente, X, Y, Z, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esos no son los que hacen una diferencia. Lo que yo percibo y veo es hay un grupo muy importante, no muy importante, pero hay un grupo suficientemente grande de personas que prefieren a López Obrador, pero que tienen diferencias muy grandes con su carácter, con muchas de sus propuestas, yo te digo específicamente cuáles. La reforma educativa, o sea, es muy claro. Gente que dice, yo voy a votar por López Obrador, luego le pregunto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con? Te dicen, no, yo sí estoy de acuerdo con la reforma. ¿Y qué opinas que tu candidato diga? No, pues no me gusta nada. La reforma educativa mucho. La misma reforma energética preocupa mucho. Es decir, bueno, el aeropuerto, que dicen, ¿por qué se le ocurre al señor? La amnistía. Y particularmente la amnistía. O sea, esto sí de veras aliena a muchísimos votantes de López Obrador, ¿no? Yo les digo, estos, hay mucha gente que está ya empezando a decir, bueno, a ver, sí está padre que cambie todo, lo que sea, no vamos a estar peor aunque gane él. O sea, una serie de frases hechas que escuchabas mucho. O sea, si tú en una cena decías, oye, bueno, pero como que lo que propone está medio pasadito de moda, no me importa, me da igual, con tal de que las cosas cambien. Bueno, okay. Yo creo que ya hay un sector de la población que está empezando a decir, bueno, digo, ojalá cambie las cosas. Que sí cambie, pero... Pero tampoco vamos al salto al vacío, ¿no? Entonces, esto es lo que podría de ocurrir, este fenómeno de discusión, de reflexión respecto a su candidatura, es donde yo creo que puede haber. Y hay, y si hay tiempo para eso. Sí, hay tiempo para eso. Hay tiempo para eso, y de nuevo lo que decías tú, a ver, no estamos diciendo que sea irremontable, pero esta es la diferencia en puntos porcentuales de encuestas de las más altas que hemos visto. Sí, ¿no? Yo creo que nunca se había visto una diferencia bueno, así. En 88, en 94, bueno, cuando las condiciones eran otras. Eran otras completamente distintas. Pero a partir del 2000 para acá, quizás el 2012, porque, como lo decía el doctor Beltrán aquí, hubo una sobreestimación de muchas encuestas. Ahí sí traíamos a Adela como gremio, como profesión. Quizás yo era una de las pocas excepciones, pero traíamos 20 puntos de diferencia, que al final no se dieron, lo cual ya hemos comentado aquí contigo. Sí, sí, ¿y qué sí, tal si perdóname, estamos? Que al final fue de 6-7 puntos. Fue de 6-7 puntos. Claro. Sí, insisto, la diferencia entre encuestas previas y resultado promedio en 2012 fue de 7 puntos. De 7 puntos. O sea que no estamos predicando, esto no es un pronóstico. Suponiendo que fuera el mismo caso ahorita, que estuviéramos sobreestimando la diferencia, de todos modos esos 7 puntos, en el promedio de encuestas López Obrador sigue muy adelante. Sí, sigue arriba. Sí, pero ya está a tiro de piedra, y sobre todo sin Margarita. O sea, ya la diferencia es un swing de votos pequeño, porque tiene sí, que perder uno. Sí, o sea, no tiene que perder los 7, con que pierda 3 y medio ya empatan, ¿no? Lo de o sea, Margarita entonces, no, apoya a otros que no sean él. No, por eso digo, simplemente ya no están ahí, ¿no? No están. Pues lo quiero decir, no, esto puede cambiar, sí puede sí cambiar. Sí puede cambiar. ¿No? O sea, no, sería una, como dije al principio, no quiero ignorar un hecho que es evidente, que está arriba por mucho, con una gran distancia, que la probabilidad de que gane está medida. Cualquiera, ya las casas apostadoras ya casi le dan uno, ¿no? Sí, sí, Pues ya ni para qué compras tal, habrá que comprar a mí, imagínate. Claro, porque esa sí sería una chica, pero de aquí. Es la chica, ¿no? O sea, ¿cuánto paga? Chica, ¿no? ¿Cuánto? Yo creo que está 16 por un peso. No, si es la chica, ahí sí vale la pena. Bueno, López Obrador me dio un viaje a Europa hace 6 años. ¿Ah, sí? Claro, tenía como 40, algo así. Y entonces compré a 40 y me dieron... ¡Está buenísimo! No, o sea, ¡está buenísimo! Siempre ya vi que entre los apostadores también hay party ID. Fíjate, también hay cruzados que hay. Todo ahora, está. ¿No es demasiado pronto para llamar al voto útil? Les preguntaría. Es demasiado pronto. Demasiado pronto, ¿no? Es una hipótesis que el electorado ni siquiera se ha hecho. No.
De hecho, lo hacemos. O empieza a permear, no sé. Mira, yo comentaba eso un poco. A ver, yo coincido. Creo que se adelantaron. Y se adelantaron mucho porque quisieron decantar ya la elección en dos muy pronto. No se dio de manera natural, ¿no? Dos, y lo escribiría, el voto útil no se entiende del todo. Es decir, los estrategas, los periodistas lo usan, pero el elector dice, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿A qué se refieren? Y como voto útil, hay un elemento específico que se requiere, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué me pides que yo deje a mi candidato favorito para que vote por ti? Y esa causa no se ha articulado en esta elección. En 2000 fue el cambio. Sí. En 2006 fue la estabilidad, el orden económico, el contra el peligro para el país. Ahorita no se ha articulado una historia del voto útil con toda claridad. Entonces, eso hace que tenga todavía menos punch, menos impacto. Creo yo, habrá que ver el voto útil, por supuesto que si tiene lugar, se dará ya en las últimas etapas, ¿no? Hay dos cosas que tienen a López Obrador. Hay uno, es el hoy por hoy, y es natural, es decir, no sería de otro modo, que es el que tiene mejores opiniones. El balance negativos, positivos, este es el que tiene mejor balance. Positivos, negativos. Obvio, si no, no tendría esa preferencia. Cosa, ¿no?, que antes no era, ¿no? Que no era, que siempre era, tenía, claro, estaba cargado a los negativos. Y yo creo que el gran triunfo de esta elección para él es que el peligro para México, que sí lo es, desapareció con un argumento de campaña. Sí, sí, ¿no? Sí. Ese se no lo pegó, quitó. Ya no se cree. Ya no pegó, ya no se cree. O se descuenta. O se descuenta. Sí, ya, claro, que nos lleve el tren, pero que nos lleve con otros. Exacto. No, o sea, es más bien es esto segundo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, esas dos cosas son lo que lo tiene donde está. Mejores opiniones sobre él y el peligro para México ya no tiene. Es más, ya ni siquiera se maneja, ¿no? Ahora, o sea, finalmente yo les preguntaría: este spin en la campaña de Meade, ¿ven que sí está haciendo su trabajo o no? ¿Cuál spin? Pues se supone, bueno, el reemplazo del dirigente nacional del partido, René Juárez, que pues conoce bien la entraña del partido, etcétera. Se supone que, pues él, yo sí vi un cambio en Meade a partir del tercer grado, por ejemplo, y luego lo vi en Milenio, etcétera. No sé, o sea. Mira, creo que por la posición que lleva, sí se esperaría, digo, al menos uno desde la barrera o desde las gradas, pues ver un Meade más agresivo. O sea, tiene que ir por todo, tiene que arriesgar, tiene que moderarse menos. López Obrador lo vimos en el primer debate muy cauteloso, muy resguardado. Yo creo que va a seguir siendo esa su misma estrategia en pues el segundo. Pues le suma debate. 4 puntos. Pues no tiene, ¿para qué arriesga? ¿Para qué arriesga? Yo lo entiendo. Por el ¿sí? contrario, Meade tiene que poner toda la carne en las ojos. O sea, va todo. Y a ver, aquí como encuestadores creo que lo que haga que los periodistas y analistas toman luego, el electorado se tarda más y vamos a tener que esperar, vamos a ver si funciona. Cambió el lenguaje, empezó a ser un poco más pueblerino, uh-huh, si quieres, ¿no? Uh-huh. Bajarle un poco las rayitas a la sofisticación y vamos a ver si pega. O sea, digo, hay finalmente dos cosas que hizo que me parecen muy inteligentes, la verdad. Empezó como yo soy ciudadano, no soy del PRI, no soy nadie. Exacto. Y la gente se moría de risa. Pues, ¿sí? Es el candidato del PRI, pero no es del PRI. Cuéntame una de vaquero, por favor. Claro. Eso no funcionó. Ahora, entonces, se asumió, ¿no? Se asumió y gracias. Dijo algo, pero soy totalmente distinto a ellos. Primero por mi trayectoria, por las tres cosas que dice ahora, mi trayectoria, mi honestidad, mi honorabilidad y no me acuerdo pero, la time, y mi competencia, lo bueno de. Y se está vendiendo como lo que es. Y realmente el programa de tercer grado fue espectacular. A mí sí me lo pareció. Todo respeto para la. Ningún respeto, porque por todo respeto. Si tú comparas el desempeño de López Obrador y el de Meade, digo yo, no, la verdad no, dije. No, claro. Pero ¿cómo es posible que este señor tenga 40% claro. de preferencia y este 20? No, sí. Digo, sí es la verdad. Es increíble. Pero o sea, es la digo, verdad, la, ya la, también la, lo comentamos, creo ¿mm? Que aquí de la. El que no ¿a quién le están hablando? Sí, es o que sea, también a quién ¿a le están gusta, hablando. ¿A ti te gusta? Porque trae una articulación mucho más sofisticada y habla de una. Pero López Obrador, con dos o tres palabras y muchas de ellas chuscas, ya lo entendió el electorado. Y ahí es donde creo que también hay fallas en la estrategia. No está llegándole al corazón y a la mente de los electores. Pero ni va a llegar. O sea, esperar que Meade
sea un candidato popular de calle con carisma, y eso es pedir lo que no tiene. Pero ¿dónde están estas dos o tres frases que pueden llegarle a la gente, Ulises? Por ejemplo, esto que dices. El peligro, el riesgo, lo que implica. O soy diferente. Pues en eso está, ¿no? Eso es en lo que está insistiendo, ¿no? O la reforma educativa. El llanero iba por ahí. El llamero y no. El llomero. Perdón, el llomero se quedó en el llamero. Pero mira, tiene dos anclas terribles. Uno, el ser el candidato del PRI. Sí, sí. O sea, digo, punto. Eso es este. Y la otra se llama Enrique Peña Nieto. O sea, su imposibilidad de realmente hacer un deslinde profundo. Todo este descontento que suma 70% o más, 80% de las preferencias. Es parte de un diagnóstico elemental. El gobierno nos tiene en esta situación que es terrible. Sea objetiva o no el diagnóstico, que no lo es en muchos sentidos, no importa. Estamos en la peor situación en la que hemos estado en la historia. Y que es culpa del gobierno. Así está, ¿no? Punto, comillas, comillas. Y ya si le pones Peña Nieto, además se enojan más. Entonces, como no puede desligarse de eso, pues difícilmente va a poder moverse ni siquiera marginalmente, ¿no? Aunque lo hiciera, pasaría como el no soy priista si es un deslinde de Peña Nieto, creo que sería. Ya lo pactaron, ¿no? Sí. Ya se pusieron de acuerdo. No, entonces, ni le queda a él, ni se lo vamos a creer. Pues, bueno, yo espero ni que menos. Con su calidad, porque es un extraordinario candidato en términos de credenciales, pues logre avanzar un poco, o por lo menos contener al PRI. Ahora, Anaya bien, ¿no? En tercer grado también. Estuvo bien, pero no. A ver, Anaya no acaba de apantallar, no acaba de de transmitir una candidatura. Una candidatura, bueno, no sé. Una mosca, doctor, perdón. No es Adela, es una mosca. O sea, pero chinga igual que yo. No, porque... Entonces, Anaya no acaba de proyectar un liderazgo. Con base a eso, obviamente, bueno, todos tenemos la opinión de los candidatos, pero regresando a los datos, hablando como encuestadores, publicamos esta semana de la parte de nuestra encuesta, fue el corte regional. Y lo que vi es que Anaya trae los mismos apoyos que traía Josefina Vázquez Mota hace 6 años en la región norte, que incluye pues, toda la franja fronteriza, en el centro, incluida Ciudad de México, y en el sur prácticamente está igual que Josefina, es decir, no está mejor Anaya. Donde sí, por alguna razón, que ahí se queda la interpretación y análisis, es en la zona del Bajío, centro occidente, la zona más panista. O sea, allí la alianza con el frente parece que sí está funcionando, está por arriba de Josefina. Pero el resto es el desempeño de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Y por el contrario, López Obrador está muy por arriba de lo que había tenido. En las zonas más favorables para él, que son el centro y el sur, donde ya había incluso ganado la elección, ahorita anda arriba del 50%. Y en el norte, donde había estado muy bajo, tanto en 2006 como en 2012, es decir, el norte lo ignoró. En la encuesta que publicamos en ese momento, traía 17, sacó 20, o sea, ahorita está en 38. Está duplicado ¿sí? Estamos hablando de Nuevo León, Chihuahua, Durango, o sea, Sonora. Sí. Con una gran gobernadora, súper aprobada, súper bien, priista. Liderando una zona antinatural para él, ¿no? O sea, sí. No, y muy bien, o sea, está muy bien evaluada ella, ¿no? Aún ahí tiene Morena una cantidad de votos impresionante. Ahora, ¿esperamos mucho del debate o qué? ¿Puede moverse? Ya tienen más tiempo ahora. ¿A qué va? Sí, bueno, ya no, evidentemente, ya no va a ir Márgara, o va a durar menos. Uno. Hoy es el Chilango, sí. Pues sí, los debates creo que al final sí tienen, van dejando cosas. Digamos, si tú no me atrevo a decir que los cambios que vimos de 4 puntos son producto del debate, porque aquí ya las cosas se van confundiendo. Sí, claro, son varias. En el corto o inmediato plazo, no. O sea, no es cierto que salga un debate y dio la vuelta, ¿no? Eso no ocurre. Sino a la larga, a la hora de tomar la decisión. Es más el spin que toma el debate en los medios. Sí, claro. ¿No? Eso el post-debate.
Pero es increíble, el spin fue muy claramente de una victoria de Anaya. Anaya y de un desempeño lamentable del López Obrador, ¿no? Bueno, la escena abandonando la sala, todo ese tipo de cosas. Sí, tristísima. ¿No? Y no fue lo que... Tristísima imagen, la verdad. No sé, sí. ¿No? Fíjate lo que queda de esa de ese debate. O sea, no tanto hasta donde creo que por lo que he visto no es la discusión sustantiva, no son las políticas que se están proponiendo. Bueno, sí, de alguna manera, pero muy simbólicas, ¿no? El hecho de que López Obrador se haya ido sin despedirse queda en la mente, digo, todos conocen esta señal, ¿no? O sea, se quedó en la mente. Sí, implica política pública, mano dura, contra el crimen, lo que quieras, pero son eventos muy simbólicos, no requieren de mucho lenguaje bien articulado. Y ahí es donde, por ejemplo, creo que Mitt lleva, pues esa va rezagado, ¿no? Sí, no se ha traducido él mismo. La televisión no sirve para educar. La televisión la BBC sirve para entretener. En desacuerdo. Entonces, lo ves, por eso no tiene audiencia. La televisión, el uso de la televisión es para entretener. Pasar el rato. Y entonces, pues, sí. Este fue muy entretenido para mucha gente. Casualmente les pregunté, no hicieron propuestas, se la pasaron atacándose. Digo, si ves el tiempo que se dio de propuestas. No, y aparte lo vio un montón de gente. 27 millones, sí, por lo menos. Sí, un montón, ¿no? De gente. Entonces, el fútbol, la final del fútbol lo ve 18. Sí, sí. O sea, sí. Realmente, yo creo que es el primer debate en el mundo. Que lo ve tanta gente. Que bate estas cosas, no sé en el mundo, pero sí, en México no se diga, ¿no? Vamos a ver el de hoy, ¿no? El del domingo. ¿No? Pero fue el formato fue realmente un gran acierto. Es que fue un avance, todavía hay cosas que no me gustaron, pero... 10 Pero ejercicios anteriores, sí. ¿Sabes qué? Sí, creo que va a ser muy interesante el del domingo ver si siguen con la misma estrategia de atacar al puntero o la cambian. Porque finalmente creo que ya se dan cuenta, o por lo menos... Que no les funcionó atacarse entre los... Es un candidato teflón. O sea, sí, no le está pegando. No le pega, no le... ¿No? Entonces... ¿Pero tú qué harías? Bueno, yo no soy estratega, yo lo voy a ver y me voy a divertir. No, pues es que yo sí le pegaría al puntero. Pero sí me llama la atención. Es que a eso van, pues ya que sí. Del gobierno dándole, que mira, si no te funcionó la primera vez. Sí, y Anaya, sí. Por favor, no manches. Ahora, lo otro tiene razón. Anaya en gran medida ganó el debate en las encuestas porque fue el que más estuvo atacando, el que más sólido. Y es muy bueno para eso, además, articula muy bien. Nunca se pasó. Hizo su tarea el cuate, la verdad. Bien, como lo hace él. Él sí hizo su tarea, sí, como lo hace él. Todo, ¿no? O sea, es muy cuidadoso, muy muy profesional en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero ojalá, si quieran quien lo apoye, que transmita más emoción, más porque sí es demasiado, o sea, no transmite eso, que es, no te convence, no te encanta, no te... No. Pero si estas fueron partidos, ¿no? Como lo solemos pensarlos en términos deportivos, pues sí va a ser interesante a ver cuál planteamiento sacan, qué tipo de movimientos, qué estrategia, o sea, van ¿qué igual cambios? O sí, no, ¿qué sí. cambios? O sea, ¿qué va a hacer el director técnico? Es, ay, perdón. Nos vemos después del debate. ¿Dónde van a ver el debate? Perdón, disculpen. No, no sé, esperemos. ¿Dónde lo van a ver? ¿Van a estar en algún post-debate o qué? No, es muy tarde. Sí, va a ser tardísimo. Digo, 11:30 de la noche. Sí. Después del food. Sí, sí. Pero mis sí. cuñados ya digo que debaten. Se lo van a ver, pero ya mejor tías, que no lo vean. ¿Y tus ¿no? tías? No, pues ya de Puebla a esa hora tus ya están tías de en Puebla pijama, ya están ya en, no, en hombre, el pijama. Ya. Me hablan mañana, al día siguiente. ¿Cómo es tú? ¿Quién ganó? ¿Quién exacto, ganó? Exacto, exacto. Bueno, pero sí nos vemos la semana que entra y lo comentamos, ¿no? Muchas gracias, pues, gracias, como siempre. Muchas gracias. Sí, vamos a ver este promo de la entrevista que le hice a Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La grabé esta mañana, pero la verdad a mí, ¿lo conocen? A mí me sorprendió un cuate también que pues lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene muy claro. Esto es un adelanto de lo que veremos esta noche, 9:30 de la noche. Y muy buenas noches, Juan Pablo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos de que son tiempos complicados, complejos, pero interesantes, ¿no? Los que nos toca vivir ahora. Y a ti,
desde esa trinchera. Para iniciar, sí te quiero decir. ¿Han tenido oportunidad de reunirse ya con los candidatos? ¿Ha habido desencuentros? Claro, encuentros y desencuentros. Pero pareciera que solamente con uno de los candidatos. ¿Es así o no? ¿Los empresarios tienen algún candidato? Nosotros como dirigentes empresariales no podemos inclinarnos públicamente por nuestras propias personalísimas creencias. No puedes tener ni partido ni candidato, porque entonces serías irresponsable. Ahora, yo creo que hay asuntos muy importantes, como el del aeropuerto, ¿no? En donde ha estado involucrado el empresariado mexicano. La educación, el modelo educativo. No a los privilegios sindicales, y sí al compromiso con la educación. Educación, educación y educación. Con quien ha habido este tipo de desacuerdos, sobre todo, es con Andrés Manuel López Obrador. Se nos ha hecho pensar que estos grandes empresarios pues no serían quienes son sin el cochupo, sin la corrupción, sin la alianza con los gobiernos. Andrés Manuel los llamó una minoría rapaz. No es correcto. No es correcto decir que a todo aquel que le ha ido bien ha sido el amparo del poder. Eso no es en el México nuevo. ¿Acá? ¡Ya! ¡Ay, la paca! Oigan, quien ya llegó también es Ana Sofía Orellana. Ella es candidata de Nueva Alianza, diputada local por el Distrito 17 de Puebla, y ha sido súper mencionada. Ya van a ver ustedes por qué. ¡Pásale! ¡Oh! ¿Cómo estás, Ana Sofía? Gusto. Igualmente. Sacamos la cita por Tinder. ¿Eh? Ya me escribió, me abrí mi cuenta de Tinder. ¿A pues poco? Sí. A ver, tú eres modelo. Así es. ¿Y dices que cantante también? También soy cantante. ¿Qué cantas? Bueno, es un poquito variado, versátil, porque como me dedico a esto para llevar el pan a mi casa, es... ¿A cantar? Pop, así es. Ok. También me dedico a eso. Es pop, balada, a lo mejor puede ser cumbia, salsa, rock, en inglés, en español. Ok. ¿Y eres modelo también? Así es. ¿Eres modelo de pasarela? No, de pasarela no, por la estatura. Ok. ¿Cuánto mides? 1.66. Ah, ok. ¿Qué te piden? ¿1.70 o qué? Sí, más o menos es la estatura promedio, 1.69, 1.70. Ok, ahora... ¿Qué tiene de especial esta mujer, además de que es muy guapa, Ana Sofía Orellana, de que es candidata de Nueva Alianza? Es que tu campaña es en Tinder. Y Tinder, pues, no es para ligar y para ver a quién te llevas hoy en la noche o cómo está el asunto. Bueno. A cuchillar. ¿Cómo dice? Un poquito. Sí. A ver. ¿Cómo me preguntas más o menos cómo surgió, no, todo esto y por qué, sí, no? Sí, ¿por qué estás metida en la política? Ah, bueno. ¿Qué edad tienes tú? 24. No, yo empecé en esto cuando tenía 23. Cumplí 24 el 30 de abril. Ok, o sea, súper jovencita. Sí, y es algo que me tiene fascinada. ¿Qué? ¿La política? La política. ¿Qué te fascina de la política? El hecho de que ahorita la voz de las personas a través de mí puede llegar, ¿no? Es muy importante, yo creo, la participación ciudadana ahorita. Sobre todo que estamos en épocas de cambios muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debería de incluirse un poquito más en las decisiones del país, porque la gente tiene el poder, la sociedad tiene el poder. Está bien, pero ¿qué haces tú metida a querer ser diputada? Bueno, mira, yo desde hace tiempo pues tuve inquietud, ¿no?, de toda esta cuestión política, sobre todo porque yo veía las problemáticas, ¿no? Uno como persona ve lo que sucede, ¿no?, en su ciudad, en su entorno, lo que le suceden a tus amigos, lo que te sucede a ti misma, y dices, caray, ¿qué es lo que está pasando y qué puedo hacer yo? Y lo más fácil es quedarse pues detrás de una pantalla y criticar. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la gente también por incluirse? ¿A ti se te acercó Nueva Alianza y te lo ofrece? Así es. Nueva Alianza a mí me abre las puertas. O sea, ¿te buscan? Así es. El maestro Emilio Salgado Néstor me abrió las puertas. Yo fui invitada por un maestro que se llama Noé Cruz Solís. Le mando un saludo a él y a toda su familia. Estoy muy agradecida. Y bueno, el maestro Emilio también me abre las puertas, al igual que Luis Castro. ¿Y te pasan una lana o qué? No, para nada. Para nada. 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 Todo fue muy orgánico. Todo fue muy natural, todo fue... Como es en Tinder. Ah, sí, natural. Ahora, ¿qué haces haciendo campaña en Tinder? Bueno, mira, la campaña
principalmente es por tierra, es tocando okay. casa por casa y es acercándome a la gente y escuchándolos a ellos. Ok. La campaña en Tinder surgió a través de que yo estaba viendo una serie que se llama Turn On. Esta serie habla un poquito del el detrás, ¿no? Las historias de vida que hay detrás de la industria de las películas para adultos. En uno de los capítulos habla mucho, aparte de que habla del empoderamiento y habla de lo que, de la sexualización, de la cosificación de la mujer, que es algo que estamos viviendo ahorita mucho en la actualidad, habla del amor en tiempos de Tinder. Platicándolo con no lo llamaría equipo de campaña, lo llamaría mis amigos, ¿no? Platicándolo con ellos me dijeron, ¿sabes qué, Sofía? Estaría súper padre, y empezamos a conjugar todas estas ideas. Y pues nos dimos cuenta, obviamente, que esta aplicación sectoriza. Yo en mi vida había utilizado Tinder, pero esta aplicación sectoriza. Si yo me encuentro aquí, yo puedo escoger si quiero conocer a personas que estén a 10 kilómetros a la redonda. Entonces, mientras yo hago campaña, yo estoy conectada en Tinder. ¿Tú ya y las personas en Tinder antes? No. No. Ah, no. ¿Sabes qué? No, es en serio. Lucía Méndez. No, no, no. Jamás, jamás había entrado a Tinder. Mira su foto. No, yo ya estuve viendo. Pues sí. ¿Mande? ¿Cuál tienes en Tinder? Esa no está en Tinder. ¿Cuál tienes? La primera que pasó, nada más esa parte, esa. Esa fotografía la tengo. Después puse una fotografía mía en donde está mi logo como candidata, mi eslogan, mis redes sociales. Luego está otra foto con alguna propuesta. Y luego está otra foto, pues alguna foto de modelaje, ¿no? Por eso, entonces, tú estás en Tinder, ¿y qué haces? ¿Te buscan? No, lo que pasa es que yo voy haciendo, match, claro. Yo voy dándole like. Es que lo que pasa es que te van pasando fotografías de personas y tú si lo avientas para un lado, ajá, es que te gusta, y si lo avientas para el otro, no te gusta. Y entonces yo a todos les daba like, ¿no? Y yo ponía que me aparecieran mujeres y hombres, ¿no? Pero obviamente para llegar a todos los sectores. Oh, se la pasa divertidísima. No. Esta mujer. De verdad. Y los demás emocionados con las fotos. Los más emocionados. Se quedaban emocionados en vano. Yo creo. La verdad es que fue algo muy padre y muy diferente, porque la gente empezó a preguntar, oye, pues, ¿qué onda? O sea, yo quería ligar contigo. Pues yo, sí. Ay, bueno, y les mandaba un mensaje predeterminado, porque como eran muchas personas a las que les enviaba mensaje, obviamente, pues, a todos les mandaba el mismo. ¿Y qué les decía? No, ligar, ¿no? Pero, ¿o qué? No, les decía, hola, mucho gusto, yo soy Ana Sofía Orellana, soy candidata a diputada local por el Distrito 17, y esta campaña está enfocada en jóvenes que quieran incluirse en los temas políticos. ¿Y que te dicen, qué hueva, bye? No, fíjate que hubo una muy buena respuesta, porque es algo diferente y porque hay una verdadera interacción. ¿Sabes qué? Los jóvenes ya no están interesados en la política. O si están interesados, nada más están interesados en hacer alguna opinión o alguna crítica, positiva o negativa o como sea, pero el punto es que se integren. ¿Tú qué estudiaste? Estoy estudiando la carrera en arquitectura. Arquitectura. Así ¿En es. Qué semestre vas? Estoy aproximadamente en octavo, noveno. Llevo materias de todo tipo. Me falta terminar mi tesis, okay, y algunas materias. ¿Y qué tipo de propuestas llegarías a hacer, por ejemplo, en caso de... ¿De arquitectura? No, a la cámara. Ah, ok. Mira, hay varios ejes, ¿no? En los ejes de las mujeres existe, bueno, ya más como seguridad englobándolo todo, la creación de una plataforma en donde nosotros pudiéramos darle seguimiento a las carpetas de todos estos delincuentes que han cometido algún acto delictivo en contra de la mujer, como lo son los feminicidios, como lo son las violaciones, la violencia doméstica y todas estas cosas que estamos viviendo. Puebla ahorita ya tiene 43 casos de feminicidio en lo que va del año, y no puede ser posible. En lo que va... Nada más para que te des una idea, del 2006 al 2017 ya llevamos cerca, encontraron cadáveres o restos de cadáveres alrededor de 22.500. ¿Pero cuál va a ser tu inicio? ¿Por qué estás temblando? Mande, ah, estoy temblando. Sí, tu manita. Siempre está temblando, fíjate. Ah, ok.
Aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí no pasa nada. Aquí. Oye, pero ¿cuál va a ser la iniciativa que presentarías? Llegas, ok, ya ganaste. ¿Y qué iniciativa va a ser? Así es, también estamos buscando penas más severas para violadores, secuestradores. O sea, ¿te vas a enfocar en temas para la mujer? No. Y de, no. Es, okay. Es en general, digo, obviamente son varios ejes. No es lo único en lo que vamos a participar. También estamos buscando apoyos igualitarios, así como a las madres solteras, también a los padres solteros. Hay un número que muy los grande. Hay, pero, sí, claro. Pero es menor. Son minorías. ¿Y sabes qué? No las están atacando como se debe. Las minorías exigen también que se les hagan válido su respeto. Su respeto, sus derechos y todo lo que ellos merecen. Finalmente, ellos. ¿Tú estás a favor de el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, a la interrupción del embarazo, por ejemplo? Mira, hay muchas cosas a favor de que esto bueno, suceda, más dime, ¿no? ¿Sí o no? Probablemente sí. Sí. ¿Estás a favor de los matrimonios igualitarios? Igualitarios, así es. ¿La también adopción de personas, entre personas del mismo sexo? Eso es algo que a lo mejor yo necesitaría estudiar un poquito más okay. a fondo. Todavía no me genero una opinión en concreta, pero igual probablemente sí. Ok. Ahora, ¿y si ganas, vas a seguir estudiando? Así es. Porque la carrera de arquitectura está cañón, ¿no? Nos entregas y esto así y es. El otro. Gracias a Dios me queda poquito tiempo ya para terminar. ¿Y la modelada y la cantada? Mira, yo no separo ningún aspecto de mi vida. Y en cuanto yo tenga una oportunidad que no interrumpa mis actividades para seguirlo haciendo, yo con gusto lo voy a seguir haciendo. Yo me mantengo como una persona transparente. Yo me mantengo como una persona que no tiene nada que esconder. Sobre todo, ¿por qué? Porque quiero eliminar este tipo de tabús. Una de las propuestas que tenemos es la creación de programas para erradicar el bullying en las escuelas y también para fomentar el deporte en esto, porque ¿sabes algo? Hay muchas cuestiones que hoy en día están afectando mucho a los niños. La cuestión del bullying, el abandono familiar. Bueno, y la obesidad. La obesidad infantil. Una de mis propuestas es un gimnasio en cada escuela, obviamente adecuado a los niños, claro está. Pero somos el país de los países más altos en cuanto a la obesidad. Hay no, niños somos que el mueren. país número uno en obesidad infantil. Pues imagínate, o sea, es increíble que aún no se fomente algo para erradicar ese tipo de problemáticas. Yo realmente me refugié mucho en el deporte después de vivir muchas situaciones difíciles en mi vida. ¿Cómo qué? Bueno, yo también viví con muchos complejos, ¿no? En algún punto de mi vida en donde, pues a lo mejor yo no estaba de acuerdo conmigo misma. ¿No te sentías cómoda? Así es, no me ¿con sentía? ¿Con qué? ¿Con tu cuerpo o con...? Pues con muchas cosas. Yo no me sentía... muchas veces se me atacó. Y así como se me está atacando ahorita en algunos aspectos, ahorita es diferente, ahorita las cosas se me resbalan porque yo ya tengo una confianza en mí misma, ya sé quién soy, ya sé cuál es el mensaje que quiero dar. Lo que quiero decir es, ¿por qué no se dedica la gente a lo que quiere hacer? Y que todo el mundo respete. Claro. ¿Y de qué se te atacaba antes? Bueno, no sé, bueno, de niña a mí me tocó sufrir algo de bullying. Yo estaba en una escuela que no... donde yo a lo mejor no era del mismo nivel socioeconómico de las demás compañeras, entonces en algún punto se me llegó a atacar también por eso. Además también tenía el cabello de honguito, estaba más llenita. Pues igual no tenía la ropa más bonita así como ellas. A lo mejor no era la niña más bonita. Entonces pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces a raíz de este tipo de acontecimientos, pues yo fui creando una bola de inseguridades. Ya. ¿Tú vives ahora con quién? Ahora yo vivo sola. ¿Vives yo sola? Yo vivo sola. ¿Pero con vivías? Mi hijo. Ah, ¿tienes un hijo? Sí, hoy cumple 5 años. Anda, felicidades. Hoy cumple 5 años. Rodrigo, cántele. Yo sé que me estás viendo, te amo. Te amo, mi amor. Oye, ¿y tu cuerpo te está sirviendo y lucir tú y exhibir tu cuerpo te sirve no es, para esta campaña? Yo no lo campaña? Llamaría exhibirlo. O sea, porque la verdad nunca hemos visto a una candidata a algún puesto de elección popular pues con una crop top y, ¿no? A ver, ponte de pie, mana. ¿No? O sea, ¿a ti te parece que eso mira, ayuda a qué? ¿A que se fijen en ti? ¿A que...? No. A ver. Me hace feliz a mí. El vestirme como yo quiera.
el dedicarme a lo que yo quiera me hace feliz a mí y me llena a mí. O sea, no tienes que estar en el prototipo. No, yo no quiero, yo no me siento un prototipo. Yo no me siento dentro de una etiqueta. Yo no me pongo etiqueta de absolutamente nada. Yo no me puedo considerar tampoco feminista porque soy una persona muy espiritual, Adela, que primero se aprende a amar a sí misma y después aprende a amar a los demás, después de amarse a sí misma. Igual el respeto, ¿no? Yo creo que eso es algo que hace falta ahorita en el país. El que las personas entiendan esta cuestión de autoestima como una parte de la gratitud que debemos de tenerle a la vida con todas las cosas que nos pasan, con quiénes somos y con cómo somos. Esa es mi manera de pensar de un tiempo para acá y me hace muy feliz. Y no me siento mal porque me ataquen, porque piensen. Tienen todos derecho a generar una opinión. La gente está cansada de la política y es por eso que yo también me estoy incluyendo, porque yo también estaba cansada. O sea, ¿te cansada. Atacan por haberte Mira, lanzado la he recibido amenazas a mi teléfono celular. He recibido groserías a mi teléfono, inclusive llamadas. ¿Cómo puede ser posible que crean a lo mejor? O sea, dicen, es que ¿qué preparación tienes? A ver, espérate, para aspirar a una candidatura no necesitas tener esta clase de estudios, no necesitas haber estudiado leyes. Lo dicen perfectamente, únicamente necesitas tener 18 años, saber leer, escribir y ser ciudadano. Nada más. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, lo vemos en España, en los congresos españoles, en donde existe una pluriculturalidad increíble, ¿no? Podemos encontrar artistas, podemos encontrar plomeros, podemos encontrar... Bueno, porque representan esa parte de la sociedad. Representan. Pues exactamente. Esos son representantes de la sociedad, exactamente. Finalmente. Y un diputado también lo es. Nada más que aquí hay problemas en los que... Pues la gente ya me dice, es que Sofía, vienen y me prometen y ya no regresan. Ya una vez que llegaron al cargo, ya no regresan. Ya no se preocupan por este tipo de situaciones, ya no se preocupan por escuchar a la gente. Y realmente eso es algo que de verdad carece mucho ahorita el sistema político, ¿no? Hay que checar un poquito más en qué clase de personas estamos votando. Yo le digo muy claramente a las personas que si quieren saber quién es Ana Sofía, no me volteen a ver a mí, volteen a ver a mi hijo. Así de fácil, volteen a ver a mi hijo, volteen a ver qué clase de niño es. Es un niño adorable, después te mandaré un video para que lo conozcas. Es un niño adorable, es un niño educado, es un niño amoroso, es un niño que me ama y me adora. Es un niño que crece feliz. Eres madre soltera. Así es. Bueno, yo no me cobijaría como víctima detrás de... No, bueno, pero eres sola. Así es. Soy una mujer que mantiene sola a su hijo. Sí tengo también el apoyo de su papá en algún aspecto, pero básicamente pues el sustento de la casa obviamente soy yo y tengo que preocuparme por terminar mi carrera, que no la pienso dejar trunca. ¿Que es complicado? Sí, es muy complicado, pero no es imposible y es algo que todas deberían de saber, el empoderamiento. Yo estudio, trabajo, tengo que criar a mi hijo, tengo que hacer la tarea con mi hijo, tengo que bañar a mi hijo, darle de comer, tener todo listo. Y a mí me ha dado mucha satisfacción, a mí me ha dado... Y encima quieres ser diputada. ¡Claro! ¡Claro! Es que ¿por qué no? Mira, yo lo veo desde este punto de vista. Te repito, la gente necesita incluirse más en los aspectos políticos, en los aspectos de decisión, porque no podemos dejárselo todo al gobierno. Pues no. La sociedad es demasiado paternalista. ¿Cómo pueden esperar, pues aquí sentados, qué onda? Que el gobierno haga todo por no, mí. No, hay que participar. Y a ti te parece que esa es una buena manera de participar. Así es. Yo me voy a poner de pie para recibir a Paquita. Te agradezco mucho, pero supongo que quieres saludar a Paquita, ¿no? Claro que porque sí, por favor. O ya la viste allá afuera. Ya la vi allá afuera, pero quiero saludarla. ¿No la saludaste? Sí la saludé, pero quiero como presentarme para ponerse formalmente. De pie, ¿no? Claro. Para recibir a Paca. ¿Dónde está? Ahí viene. Yo amo a Paquita. Bueno, ¿quién no ama a Paquita, sí, la del barrio? Que también yo. Tiene una historia de vida, pues, increíble. Es una mujer que salió adelante desde chiquitita. Así es. ¿No? Yo la admiro profundamente. Ha pasado por todo. Así es que, pero además es una gran artista, es una gran intérprete, ¿no? Así es. Y yo creo que ella también rompió con muchos esquemas. ¿Qué pasa? Ahí viene. A mí un día también me gustaría cantar con ella. Sería increíble.
Ah, pues ahora le dices, mana, ahora le ah, dices. Ah, bueno, ahora es cuando. Yo estoy feliz de que está aquí Paquita. ¡Paquita la del barrio! ¡Paca, querida! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo te digo, Paca, porque tú sabes que con mucho cariño. ¿Cómo estás? Te extraño, te quiero. Yo también. Mira. ¿Conoces a Sofía? Hola, no, mucho gusto. Creo que se vieron allá afuera, ¿no? Sí, sí, ahí está. Es que quiere ser diputada. Pues hay que ser luna. ¿Cómo ves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Estás cómoda ahí? Déjame te quito. No, sí, está bien. Está. ¿Sí? ¿Estás sí, bien? Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ves muy bien? Pues, ay, más o menos. ¿Por qué? Luchando con la vida, ya sabes. Bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, como todos. Es que me dice Sofi que ella es una buena madre, que está luchando, que es trabajadora, que ella cría a su pequeño hijo y le decía que tú has tenido una vida también de mucha lucha, ¿no, Paquita? Digo, ya hemos... Nomás de contarlo se llora uno. No, bien, bien trabajando. Entonces, pues, unas bonitas, otras feas, otras llorando, otras riendo, no sé. Pues hay de todo en la vida. Hay de todo, hay de todo, pero así es. Sí. Paquita, tú empezaste a chambear a los, ¿qué? ¿Cinco años? Desde los 7, 8 años empecé a andar arreando burros y bestias y cortando café, cortando... Y mamitas. Luego más grande seguiste arreando burros y bestias y... Y hasta güey, de otro tipo. Esos no son tan nobles. De otro tipo. Oye, ¿cómo has estado? Cuéntame. Bien, trabajando, bendito Dios. Vas a tener una presentación, ¿no? Sí, el 19 de este. O sea... ¿Ya? En el Metropolitan. En el Metropolitan, ya, pues ya es cuando, ¿a qué estamos? A 16, es el viernes. El viernes. Es este viernes. Sí, si Dios quiere. Es que están invitados. ¿Y estás haciendo gira? Gracias. ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy trabajando por toda la República y Estados Unidos. Oye, cuando platicamos hace algunos años me habías contado que no hablabas con tu hermana. Pero sé que ya hubo reencuentro, ¿verdad? Con Tequila. Pues ya me buscó y ya andamos. ¿Pero y qué? ¿Y se dijeron las netas? Es que cantaban no, juntas es que... las dos hermanas de chavitas, ¿verdad? Desde los 22 años. Desde... Que fue el descubrimiento de las dos, ¿no? Exacto. Allá en el pueblo. Mano. Sí, las descubrieron sí. Ahí en el pueblo. Sí, cantábamos y yo no sabía ni que era primera ni segunda, ¿verdad? Yo cantaba, me gustaba cantar. Luego me fui un año de ahí de mi pueblo a otro pueblo y al año regresé y ya cantaba ella. Entonces empezamos a cantar juntas. Y las del pueblo nos decían, váyanse a México, allá van a triunfar. Canta muy bonito, váyanse. Pues sí, muy bonito, pero te ilusiona nada más, sí, ¿verdad? Sí, con lo difícil pero no, que no es. Fue bien, bendito Dios. Bien, pues ve nomás, pero se pelearon. Es un camino muy complicado, fíjate, yo también sí. He hecho casting para 4 veces para La Voz México, yo también soy cantante. Ajá. Entonces he hecho casting para La Voz México 4 veces y también canto para mantener mi casa y algunas uh-huh. otras cositas. Ya. Yeah. Dice sí. Laura Suárez, Adela, saludos a mi Paquita hermosa, gran amiga. Gracias. Tengo el honor de contar con su amistad, es una preciosa, cocina delicioso. ¡Ándale! Delicioso. Qué honor de persona, es el vivo ejemplo del pueblo trabajador. Sí, sí, apláudanle a Paca. Apláudanle mucho, arriba Paquita. Oye, sí eres el vivo esfuerzo, el vivo ejemplo del esfuerzo. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. Qué bueno porque... Ay, me da pena decirlo, pero... Ahorita que venía por una cierta calle... Una chamaquita como de 14, 15 años... Ya parada ahí en un poste... Esperando cliente. Eso es triste. Y ya vemos... amas de casa que necesitamos... Quien nos ayude... para nosotros ir a trabajar. Claro. Y no les gusta trabajar, ¿no? Entonces es muy triste todo eso. Sí, es muy triste. Y nosotros, pues lo hemos logrado. ¿Tres? Sí, y a base de muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Pues, ¿qué te puedo contar a ti? Si también trabajas lo mismo. Pues sí, le chingamos. No dormimos, ¿verdad? Le chingamos, Paquita, le chingamos. Los tres. Le chingamos, está así cañón. Dice que cuando vas a Chihuahua, dice Sonia. Se acabo de ir. ¿Acabas de estar?
Uh-huh. Dice, que Liz Rodríguez me dice que es el sábado. Luz tiene la culpa de todo. Es el sábado tu presentación, Paquita, disculpa. Yo nomás te vi. Que sí, que el viernes es el concierto, ya. Bueno, el 19, ¿cuándo es? ¿Cuándo es 19, chica? Hoy estamos 16, ¿no? Hoy es 16. Miércoles. Jueves 17. Viernes 18. Es el sábado. Es el sábado, Luz. Inútil. ¡Inútil! ¡Ay, la adoro! ¡Bravo, Paquita! ¡Bravo! Tú siempre dices lo que a uno le cuesta un chingo de trabajo decir. ¡Vuélvele a decir! ¿A poco te pasa enseguida? ¡Puta! ¡Puta! Oigan, que saquemos el... ¿Quieres un tequila, Paquita? Échalo. Échalo. ¿Tú? Yo no. Gracias. Ay, si ahora sale con que tú no tomas. No se apriete. Dice, toda una mujer guerrera, Paquita. Que cante, Paquita. Pues claro que va a cantar. Me da pena que platiquen sus penas. Ay, no. A ver. Dice, ¿quién dice Vilmer? No sé qué. No, estamos hablando de nuestros... Yo creo que es necesario platicarlo, ¿no? Es un desahogo para nosotras y para toda mujer poderle platicar a quien sea, no simplemente a la que crees que es tu amiga, ¿no? A quien sea, platícale. Creo que es un desahogo para el alma. Así es. Sí. Que tú lo haces además y no es cantando, por presumir, ¿no? No es por presumir, pero uno se parte la madre bien partida. Sí, la madre bien partida. No, claro que sí. Es muy complicado. Yo, por ejemplo, desde que yo supe que estaba embarazada, yo tenía 18 años. Entonces, fue algo complicado decir cómo me va a tachar la gente. Digo, la gente es tan cañona que te pone... O sea, cabrona, quiso decir. La verdad. O sea, que ya te ponen una etiqueta automáticamente. Ahí está, es la no sé qué. Bueno, les consta, no tienes pruebas o lo que sea. Oye, no. Paquita, pues tu primer... este es triple. Sí, este es triple. Poco a poquito. Para que salgas hablando más de ti. ¡Salud! 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 Para que te vayas a la Cámara de los Diputados. Oye, Pues tómale. Tómale. Aquí sí no puedo fichar, ¿verdad? Aquí con Paquita no puedo fichar. No me puedo hacer güey. No, pues. Y ayer fue mi aniversario. Cumplimos un año con este programa. Paquita. Pues. Estamos muy contentos. Que te encanta el tequila añejo, dicen. No, no es cierto. ¿Cuál te gusta? Sí me lo tomo de vez en cuando, pero no a emborracharme. No, pero sí. Con el que me emborracho es con el coñac. ¡Ay, coñac! ¡Bien! No, tengo tiempo que no lo hago. Oigan, Paquita, todo mundo que te ama, Paquita, un súper talento mexicano, Paquita, número uno, la amo. Bueno, tu primer amor fue complicadísimo, Paquita. ¿Te acuerdas cuando me contaste tu primer amor? El segundo. Eras también una chamaca. Pues sí, pero un sufrimiento tremendo cuando... supe que era casado. No se lo deseaba a nadie. Sufrí mucho. Pero yo creo que las brujerías a veces hacen efecto, ¿verdad? ¿Hiciste? Porque la señora de él, yo creo que me hizo brujería para que lo dejara. Ah. Y lo logró. Me vine aquí a México. Es cuando te viniste, ¿verdad? Así es. ¿Tú tuviste hijos con él? Dos. Y agarraste a tus chamacos y te viniste... O sea, huesito, ¿qué esperabas? Que los dejara tirados. Sí, no, hombre. Pero eras una chamaquita. Pues sí. ¡Ay, no! ¡Somos! ¡Maquita! No. ¿Pero qué dijiste? Yo ya no, pues me voy de aquí. Encontré que mi hermana cantaba porque me fui un año allá a Chicontepec. Entonces me regresé a ver a mi madre, bueno, mis dos madres que tenía yo. Y le pedí permiso porque al señor. Porque te cría tu tía también. Mi tía Lucía, me creo. Sí. Entonces encontré que mi hermana cantaba, empezamos a cantar. Y las señoras y los señores cantan muy bonito. Váyanse a México. Pues sí, nos metieron la idea y de ahí me vine a México. ¿Alcanzar a tu hermana? Con una persona que era periodista y dijo, yo conozco al señor Guadarrama de la prensa. Y el señor debe conocer algún restaurante ahí, que canten y todo. Yo les voy a presentar si gustan ir conmigo. Sí, vamos contigo, le digo. Y nos venimos aquí a México. Fue el primer cuate que me puse ahí en Garibaldi con
El ponche de granada. El ponche de granada. Y luego. Pues ya empezamos a venir aquí a México. Ya como la cuarta vez que venimos, ya nos quedamos con una paisana. Y ya empezamos a trabajar en un restaurante que fue del tío Plácido. Ah. Y ahí empezamos. Y ahí empezamos. ¿Cuántos discos llevas grabados, Paquita? Que yo me acuerdo 35. Oh, wow. Pero deben ser más. Deben de ser más. Es como un sueño hecho realidad. No, bueno, 35. Voltear a ver cómo comenzó todo. Y cuando empiezas a ver las cosas que se van logrando, es... ¿A poco yo podía hacer esto? Bueno, esta es una chamaca, Paquita. Tiene 24 años. No, pues es que chamaca. Y créeme que han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida que me han sorprendido y he dicho, wow, o sea, qué padre el saber que el que quiere puede. ¿No? Entonces, es de admirarse, sobre todo que las mujeres quieran salir adelante con hijos y cumpliendo sus sueños, ¿no? No importando lo que piensen los demás, finalmente. No, no, eso que no te importe. No. Usted dele cositas bonitas al público, tus sentimientos buenos, y verás que en la vida te va a ir bien. Dios nunca se equivoca, mija. Así es. ¿Eh? Y los que trabajamos tenemos derecho a comer. Los que no trabajan, pues, allá ellos. A ver qué les pasa, ¿verdad? Claro, es cierto. Pero, ¿tú eres una mujer de fe, Paquita? ¿Eres religiosa? Yo sí. ¿Profesas alguna religión? Ay, pues, ¿cuál crees? Sí, aquí la de todos. No, pues hay mucho brujo aquí. ¡Mucho brujo! No, mucho yo soy católica, yo creo en Dios y María Santísima y... No soy santera, porque es otra cosa. Soy religiosa y creo mucho en mi Dios y nada más. Otras cosas no. Oye, y así como le hablaste a ella, así hablabas con tus hijos siempre de hay que chambear, haz lo que sientas, hay que trabajar. No, pues ellos se han quedado conmigo. Ya ahorita ya no. Ahorita es lo duro porque ya no. Ya no están. Ya no están. Entonces. Ya está sola. Es muy triste estar sin hijos. Pero pues ni modo, es la vida. Es la vida, claro. Sí. ¿Qué edades tienen tus hijos, Paquita? 50 y 49. ¿Y tienen hijos ellos? Sí. Entonces tienes tus nietos. 9. Digo, sí, 8. 8 nietos. 8 nietos. El noveno está en camino, seguramente. No, digo, es una niña de 5 años, 6 años. Ah, ok, sí. Ok. ¿Y cómo eres de abuela? Pues yo los quiero mucho, los adoro. Eres amorosa, los claro. Conscientes. No, a veces los regaño. ¿A poco? ¿Sí los regaña? No, pues sí. No, el niño tiene que entender desde chiquitito. No nada más porque está chiquito, está bonito. No. Chingale, cabrón, órale. Chingale. Sí, a chingarle. No. Oye, que si nos cantas algo. Sí. Pues échame el mariacho, ¿qué? Ay, ¿cómo no fue? ¿Cómo no fue ayer con nosotros? ¿Cómo? Ayer festejamos en Garibaldi. Te hubiera ido. Ah, estabas con Gloria Trevi, yo lo vi. No, ni madre. No, subiste una fotografía con Gloria Trevi. No. ¿Quién era? Ay. O ella la subió. Sí, pero no. Ella la subió, yo no creo, felicitándonos. No fue por entonces el aniversario. Ayer. No, ayer lo que hicimos, nos trepamos en el turibús. Y entonces estuvimos haciendo muchas paradas y acabamos, bueno, nos detuvimos en Garibaldi, nos detuvimos y recogimos al mariachi Juárez de Juan Gabriel. Ah, mira. Buenazos. Muy buenos. Muy buenos, estuvo bien, bien divertido, pero pues no, aquí te tenemos, no, a ti, te tenemos a ti, ¿qué hacemos? No, pues no hay mariachi, no. No. Aquí le hacemos como que la tonadita. Oye, dice, está muy bueno. Es que con esto de los memes de Margarita, de que ya renunció a su candidatura, Margarita Zavala, dice, renuncia Margarita Zavala a la candidatura independiente, se va a la dirección de Pemex, es la única que conoce cómo amanece el crudo todos los días. ¡Qué poca! Ay, la Margarita también es chambeadora, Margarita Zavala, ¿no? La verdad. Y ya empezó el debate chilango. ¿Tú tienes candidato? No. ¿Ya? ¿Pero vas a votar? No sé. ¿Dónde vives tú ahora?
Paquita? En todos lados. ¿Pero dónde tienes tu casa? Sí, aquí en México. ¿En México? ¿Pero en qué parte? Tengo en México, en Jalapa, en Alto Lucero, San Miguel, en Guanajuato. Así ando para allá, para acá. ¿Y a dónde te gusta más estar? Ay, ¿dónde sientes pues aquí más casa, tu casa? México. ¿En México? México. Y en Jalapa, pues es mi tierra ya. ¿Allá naciste? Me gusta, allá nací. En Alto Lucero. En Alto Lucero. Sí. Pero está bonito todo. Todo es bonito. ¿Qué? Tú eres bonita, mira, Paquita. ¿Por qué tú ves todo bonito? Pues yo creo que sí, porque cuando no traes maldad en ninguna clase, yo no siento ser mala. Entonces, me gustan las cosas naturales. Acabo de ir el sábado. No, el lunes. ¿A dónde? El domingo trabajé acá en, por en Michoacán. Vieras qué fincas de aguacates. Me quedé enamorada de eso. Enamorada me quedé. Por lado y lado. Y los cerros llenos de aguacates y todo. Lo que es disfrutar de esas cosas de la vida, ¿no? Así es. De las cosas pequeñas. Sí, de las cosas pequeñas. De las que nos da Dios y nos enseña. Así es, así es. Pues, Sofi, te deseamos suerte. Te agradecemos muchísimas mucho gracias, que hayas venido. Échale ganas, como dice Paquita. Claro. ¿No será la última vez que sepas de mí, Adela? No, no. ¿Verdad que no, muchachos? No. Pues ahora que ya obtenga la diputación. Exacto. Claro. Exacto. Por favor, exígeme, Adela. Yo voy a ser la primera en pedirte ya verás. Digo, yo no soy poblana, pero te vamos a pasar lo que dice la gente. Yo soy poblana, pero exígeme. Pero te vamos a exigir. Muchas gracias por todo. No, gracias. Es que necesitamos el micrófono, porque... Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte, mija. Oye, muchísimas gracias. Les digo que la Paquita es lo máximo porque me dice que si le traje el mariachi, pero si me trajo ya sus músicos. Paca, te amo, Paca. ¿Qué hago si te amo, Paquita? Han sido muchas conversaciones muy lindas que hemos tenido tú y yo. No, yo te quiero mucho. Yo también. Lástima que no te puedo haber seguido, pero cuando te veo, con mucho amor. Sí, igualmente. Pero además te admiro, siempre te admiro mucho, te respeto mucho. Igualmente. Cada vez que te veo triunfar y con un éxito más, de veras me da mucho gusto, porque sé, y no es con ánimo de hacernos víctimas, no, no, somos víctimas, somos viejas y bien chingonas, que no nos ven. Eso. Que no nos ven. Pero, pues, sí, ha costado trabajo. Vénganse, ¿dónde quieren, muchachos? Donde se acomoden. Donde estén cómodos. Hola, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. ¿Quién los invitó? A mí me agarraron aquí afuera. Tú eres presento aquí a la doña Paquita, ¿eh? Como si no se conocieran. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Uy, ya varios años. ¿Muchos años? 12 años aproximadamente con la señora. ¡Ay, qué padre! ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Tezutlán, Puebla, pero vivo hace 25 años aquí en el DF. Ok. Chilango 100%. Chilango, ¿y tú? Yo he estado de Puebla. ¿También de Puebla? ¿Y hace cuánto estás aquí? Pues ya tengo añitos, unos 10 años. ¿Y van con la doña a todos lados? No más él. Sí. Ah, ok. Y cuando se requiere, pues los agarramos de aquí afuerita. Sí, tenemos tarjetas ahorita. Exacto. ¿Qué se siente trabajar con esta mujer, Pues yo personalmente puedo decir que ha sido la artista más grande con la que he tenido oportunidad de trabajar. Hemos tenido muchos viajes, muchas experiencias, ya saben, las anécdotas esas de las personas de la vida, ¿no? Sí. Y lo más emocionante es también conocer a igual dentro de esto, ¿ok? Perdón, ¿quieres yo lo detengo para que estés cómodo? ¿Quieres? Gracias, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, pues en general las experiencias son muy padres, trabajar con una artista tan grande. Pero además una profunda admiración, ¿no? Yo creo mujer así con esa tenacidad y con ese ahínco, ¿no? Así es, sí, tantos años, digo, 45 años de carrera. Sí, no, yo creo que sí traes mal el dato de 35 discos, ¿eh? No, es que no grabé luego. Ah, es que no hace uno por año, tal vez es esa, ¿no?
Sí, pero igual deben ser más. Dos o tres. Sí, yo creo, yo ¿sí, creo. Dice, de hoy en adelante, ya no se burlen de mí, muchachos, ya no me molesten por aquí, se me están molestando. Dicen, yo voy a sacar mi sotol para disfrutar a Paquita. Salud. Ya, déjenme en paz o me voy, me están molestando aquí. Todos me están molestando aquí. ¿Quién más? Todos admiramos a esa cabrona de Paquita. Oye, pero dime, ¿eres cabrona? En partes, yo creo que sí. No, a ver, di. Todos tenemos un poquito de todo. Sí, pero tú eres una mujer bastante generosa y buena, ¿no? Sí. Si te has pasado de buena. La gente, bueno, hay los que viven alrededor mío dicen que soy mala. Ah, eso así pasa. Así pasa porque... pues estás al contacto y la gente agarra confianza, ¿verdad? Sí. Pero no te lo dicen a ti. Se lo dicen a los otros. A los demás, ¿verdad? Sí, es una cabrona. Pero quisiera que tuvieran suficientes para decírmelo a mí. Exacto. Lo que les duela que me lo digan a mí. Exacto. ¿No? Que sí, ande por allá, que no lo anden diciendo por ahí. ¿Verdad? Oye, pero con los hombres fuiste re buena, pues por eso te fue como te fue, ¿no? No, pues con algunos sí fue buena. Y luego con otros ya te pusiste, pues ya aprendí uno, ¿no? ¿Cuántos grandes amores tuviste, Paquita? Dos. ¿Tu primer amor, el papá de tus hijos? El papá de mis hijos. ¿Y luego? El segundo. El inútil. Tuve cuatitos de él, pero que se murieron. Y mi sobrina que me la dio mi hermano, porque estaba muy enferma. Entonces la adopté yo, junto con mi esposo. Y esos son los hijos que tengo. Ya. Nada más. Pero tus dos grandes amores fueron tu primer marido y el segundo. Así es, sí. Papás de tus padres, de tus hijos. ¿De qué se murieron los cuates? De que estaban vivos. ¡Ay, no, pues sí! Pues qué pregunta tan pendeja, ¿verdad? La mía. ¡La adoro! No, resulta que cuando yo estaba embarazada, yo iba a Popopar a hacer unas comidas allá, desayunos y cenas para los maestros. Entonces me embaracé y ya me vine aquí a México cuando terminamos. Y seguí. Y un día llega mi madre, viene enferma. Y le abro la puerta, me tocan y le abro. Y dijo, hija, vengo muy enferma. Y yo, ¿qué tienes? Ya me dijo que tenía. Dije, seguramente es esa cochinada de azúcar, ¿verdad? Y sí, es la diabetes. Pero ya la llevé a la prensa y con un doctor. Y la atendieron y me la dieron de alta. Cuando estaba en la casa, otra vez se me enfermó y la vuelvo a llevar. Ya no salió. ¿Ya no salió? Mi madre tenía la pena de lo que decía yo con mi hermana. Que esa pena que pasaron como 5 meses de que no sabíamos nada de mi hermana. Ella, yo creo que una pena y un coraje o un gusto, eso te hace enfermarte de eso. Uh-huh. Entonces, un disgusto, mi madre, una emoción. Eso es lo que tenía, yo creo. Y, bueno, Dios se la llevó. Entonces ella murió el día 11 de diciembre. El 11 y el 26 nacieron mis hijos, los cuatitos. Y el 29 se murieron. Así es que fueron unos golpes muy, muy fuertes. Muy fuertes. Sí, muy fuertes. Pero estabas muy jovencita entonces cuando muere tu madre. Ya tenía unos 30, yo creo. Pues, bueno, igual. 32. Joven. Ella murió muy joven. Sí, murió joven todavía. Entonces, pues ya... es lo que decía de mi hermana, que había sufrido mi madre una pena. Y sí. Pues a veces tienes que despapitar las cosas como son. Sí, claro. ¿No? Pero qué bueno que se reencontraron y se dijeron sus cosas. No. Yo no sirvo para eso. ¿No? No. Cuando me enojo, te doy un cachetadón. No me ando con... Sí, son muy pocas las veces que yo he logrado eso, pero... Pero sí. Rata de dos patas, dicen. Ya déjenme en paz.
Por favor, que me dejen en paz. Salúdame, Adela, dice Gabriela Briseño. Te saludamos con mucho gusto. Gracias. Richard Hernández, Pablo Arteaga, Ian Pasarán. ¿Que cuándo vas a abrir tu lugar en La Guerrero? Ya andamos en eso. ¿Por qué cerraron, eh? Yo voy a contestar, pero ya no. No, andamos en eso, con los permisos. Oye, hasta en la cárcel estuviste una vez, unas horas. Ay, pasé por ahí. Había que pasar por ahí, te faltaba eso en la vida, ¿no? Eso me faltaba, pero hubiera sido con provecho. Sí. Así nada más, no. Sí, no sabe, la verdad, ¿no? Con ganas que le dan a uno luego de matar. ¿En qué momento empezaste a cantar en contra de los hombres así como cantas tú? Ay. O sea, ¿cuándo encontraste que esa era tu vena? Como en el 79. Cuando abrí mi negocio. Cuando abriste el negocio, ¿por qué? Sí. Porque la gente le encanta. Es que a los hombres les encanta que les grites que son unos inútiles. Lo juro que los hombres se la piden, ¿verdad, Paquita? No, sí me la piden. Se la piden los hombres. Dime inútil. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Pues fue en primera fila. Dile, no, dime inútil. Sí, ahí comencé a cantar. El cheque en blanco, precisamente. ¿El cheque en blanco? Sí, y gustaba mucho a las personas. Y tenía un amigo, Jesús Valdovinos, que me pasaba las canciones de Chelo Silva. Mm. Y me empezaba a aprender más. Y todo eso cantaba yo. Y pues tenía reacción de la gente, pues me seguí de frente. Claro. Y un día venía bajando la escalera y también dije, siempre acostumbraba a tomarme una o dos copas de brandy, ¿no? Para cantar, pero con mi hermana. Ya cuando puse mi negocio, empecé como solista. Y un día estaba parada esperando mi turno, hay una escalerita ahí. Y dije, ¿por qué tengo que tomar antes de cantar? Ahora no lo voy a hacer. Y como un milagro, me subí a la pista, canté mis canciones, las sentí. Dije, ay, bendito Dios, qué grande eres. No, bueno. No necesité la copa para nada. Te daba valor antes. Sentías que te daba el valor para salir al escenario, pero era claro. La brutalidad de la gente que piensa en cosas que no deben. Claro. Y ahí aprendí muchas cosas. Fíjate. Sí. ¿Y qué más? Pues cántanos, ¿no? Pues cántanos. Que cantes la Macarena, dicen. Ay, no. ¿Cuál? ¿Qué quieren cantar hoy? Ay, ¿qué quieren? ¿Cuál quieren? Pues no sé, alguna de las nuevas que usted. De esa de. No. La de José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Cómo puedo pagar esto? Okay. Sí. Ya la corté para que lo quieras. Inútil. Ahora sí, es que nos quería todo. Listo. No sabíamos. Si no puedes tocar ese, no lo toques porque no va de acuerdo con. Esta no, creo. ¿Eh? En re. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero
para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta el 2018. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he recibido más aplausos que dinero. El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos, esos los traigo aquí conmigo. Esos ya nadie me los quita. Esos se van conmigo hasta la tumba. Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. ¡Bravísimo! ¡Bravo, Paquita! ¡Bravo, bravo, Paquita! Eres lo máximo. Sigues sintiendo cada vez que cantas una canción. Sí, somos auténticos. Sí, sí, no, o sea, no te acostumbras a, es decir, te sigue doliendo y sigue. Me sigue doliendo y creo que un año más que vas pasando, pues tú tienes cierta edad también, que no sé si has llegado a pensar en ti, ¿verdad? Y ves tantas cosas que dices, ya se me está llegando a mí, ¿verdad? Así es. Y entonces entra la nostalgia. Y yo cuando canto, pues, me llega todo eso. Claro, también. Claro. Sí, de veras. Sí, no, pues es absolutamente cierto. Es una bueno, realidad ahí, es que la... ahí está presente, ¿no? Sí, la ley de la vida. Pero tú eres una gran amante de la vida, ¿no? Disfrutas mucho la vida. No, sí, sí, bendito Dios. Tengo que hacerlo. Y de momentos que le regala a uno la vida, ¿no? Así es. Dice, mis respetos para Paquita. Paquita, te amo. Teresa Moctezuma te manda muchos aplausos. Diana Carrión, taco placero para cenar. Saludos a Paquita desde el Carmen, Nuevo León. Bueno, tu lugar empezó siendo una cocina, un restaurante, ¿no? Y tú pues cocinabas. Yo cocinaba ahí, sí. Yo empecé cocinando ahí y cantando, las dos cosas. Las dos, sí. No había de otra. No, sí, no había de otra. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina, eh? No hay. ¿No? No hay. Es muy extenso. Hacer unas ruedas de robalo al chipotle. ¡No, hombre! Paquita, sí, claro, bravo, sí. Bravo, dicen, a mí que me diga de cosas, te digo, dice Brandon Hernández, a mí que me diga de cosas, Ramiro Esparza, saludos desde Aguascalientes, Alex Núñez, arriba las mujeres, la, eres grande, Paquita, Marisela Cuevas, que por qué cantaste esa, que cantes la de las ratas, la de Cheque en Blanco, la de Linux, sí. Todas esas. Salúdame a la mía, esa es requete buena. Sí, es muy buena. Esa es muy buena. Paquita,
Más allá de sus canciones, su sencillez y nobleza se admira, dice Alejandro. Natalie Mejía, saludos a Paca. Alejandra Vargas, te amo, Paquita. Susan Flower dice, cuiden a Paquita. Aquí te estamos cuidando, requete bien. Ok, Gisela, dale el tequila. Que aman este programa. Elisa Cruz, Paquita, mi mamá te adora. Qué bárbaro, cómo te quiere la gente, Paquita. Bendito Dios. De verdad, qué bonitas muestras de cariño. Sí, sí, algo me voy a llevar en la vida, es eso. El cariño de los demás. Pero tú no te vas, nunca nadie se va cuando es tan grande como tú. No, sí, pues. Nos dejas tanto. El cuerpo se va y quedan mis canciones, eso es lo bueno. Sí, tus interpretaciones maravillosas, pero no hay que hablar. ¿Te da miedo morir? ¿Piensas en eso? Pienso, pero digo, estoy loca. ¿Para qué me abruto si tiene que ser algún día, verdad? Pero no digo cuándo. Ni uno lo sabe, ni nadie. Pero mientras, pues hay que seguir viviendo, ¿verdad? Pues sí. ¿Y de así salud es. Estás bien? Así parece. Bueno, el doctor dijo que estaba muy buena hoy, dijo. Bueno, muy bien. Que eres lo máximo, Paquita. Ah, canta esa de me saludas a la tuya, ¿no? A ¿quién ver, para cambiar de instrumento? Tono, amigo, porque yo no... Sí, le voy a bajar un poquito. Como... Que como nunca leo los mensajes de Erika López. Pues, ¿qué hago? Todo mundo te ama, Paquita. A ver, viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acordarte de mi madre. Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban con un lenguaje florido. No traigo nada. Gracias. Te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. En la re. En sol, vamos. Sigue. Espérate. No, re, re. ¿Qué? Anillo de bodas que puse en tu mano. Anillo que símbolo de nuestro amor, que unió para siempre, por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mujer. Vale. ¿Sale? ¿Cuál otra? ¡Ay! Estamos en la... Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El cachito. Todo de a cachito aquí. Oye, ¿te gustó tu teleserie? ¿La que hicieron? No la he visto. ¿A poco? Pues sí. No la he visto, no he tenido tiempo. ¿Pero qué te han dicho? ¿Qué? Pero fue está muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Tú contaste la historia o cómo estuvo? ¿Fue una con entrevista? Tu autorización. Ah, sí. Ok. Te me hicieron pagaron, una entrevista. Yo tenía que hacerlo, ¿no? ¿Te pagaron? Un poquito, pero sí. Ah, sí, aclaro. Pues ni modo que así nomás. No, así no, no. Pues no, así nomás ya no está uno para eso. ¿Verdad? Paquita. Ahora tienes que pagar. ¡Qué horror! Que ahora tiene uno que pagar. Oye, pero tú no la has podido ver. No, ya habrá tiempo. Pero fue por una entrevista larga. Contaste todo. Así es. No todo, pero... El segundo matrimonio, cuando apañaste al hombre con la amante, la otra hija, ¿todo? Ah, eso no es malo.
Es un desmadre, es un desmadre. ¿Pero qué hacemos? Que el pueblo te quiere, Paquita. Tus canciones excelentes. Queremos Paquita desde San Antonio, Texas. Rata de dos patas, dicen. ¿Cómo para qué? Supe. No entiendo. Paquita, eres grande. Mándale saludos a Paquita de mi parte, dice Cheo. Javi Monsalvo, lo de. No me estén chingando con lo del micrófono, porque ya. De veras, ya esténse quietos, ¿eh, banda? Ya. Que no puede faltar la de rata de dos patas, Paquita. ¿Viene? Un tono. Que paca para presidenta. Oye, ¿nunca te invitaron? No. ¿Y hubieses aceptado? No. No, pues, no. Yo creo que eso sabía que no. No, porque les gano y no quiero. Exacto, claro que les ganas. Y entonces, ¿qué? Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Viene. Abajito, entonces. Le voy a cantar más bajita porque no traigo voz hoy. Anda, anda, bajita. No he dormido en toda la semana. Bajita, pues, ¿qué has estado haciendo? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, puta, un chingo de que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ay, bravo! ¡Desecho de la vida, chingao! ¿Conoces muchos de esos? No sé tú. Yo un chingo, chingo. La neta, pues sí. ¡Qué cosa de estas cucarachas! Dice José Luis Arte Rivera, me tronaron con esa canción, Adela. Dana Camila dice, es la reina, cheque en blanco, por favor. Dana Camila, jajaja, ja, ja, inútiles. ¿Que cómo se llama esa canción? Pregunta Rome Pama. Rata de dos patas. La rata de dos patas, Rome. Dice, Laura Ortega, te estoy hablando a ti, inútil, bravísimo. No, bueno, la gente te ama, Paquita, la gente te ama. Oye, ¿por qué no has dormido en toda la semana? Pues, ¿qué has estado haciendo? Trabajando. ¿En qué, Paca? No, pues yo no estoy. ¿En dónde has andado? No, cuéntanos, ¿dónde has estado? El micrófono. Me fui, es que quería que me... Ah, ya se chingaron, para que vean que no me creen ustedes. Aquí estamos faltos de micrófonos. A ver, cuéntame. No, fíjate. ¿Dónde has estado trabajando? Me fui el 10 de mayo a Puebla. Ajá. Allá donde hay camotes. Sí, donde hay camotes, y trajiste algo. ¿Te gustan? A mí sí, a ti. Sí, nos hubieras traído algo, porque... El 10. Está la... Luego el 13, cuando fuimos a Michoacán. El 13 Michoacán, levántate temprano, vete al aeropuerto, de ahí 2 horas de camino y te quedas en un pueblo allá,
en Uruapan, ¿verdad? Y de ahí al otro día, arréglate, come y trabaja. Sí, sí. Y en la sí. noche regrésate a Uruapan otra vez. Y en la mañana vente a México otra vez. Así es que, ahora, y ¿cuándo vas a dormir? Siempre es esta vida de noche, ¿verdad? Pero es que en el día también es parte de la chamba. Bueno, es que o sea, está bien porque, por ejemplo, a mí me gusta trabajar de noche. Pues sí, sí. No pues, sé, como que el artista luce más, se desplaya uno más. La vida nocturna, pues sí. No, sí, es lo máximo, es lo máximo. La noche, sí. Y por eso sí. no he dormido. Por eso yo lo sé, yo te creo. Y luego hoy que vas con Adela Micha, ya me partí en la madre. ¿Te dio gusto? ¿Te dio gusto o no? ¿Pero quién te quiere como yo para acá? Nadie. No, nadie, nadie. Nadie. Yo te quiero un nadie. Chingo desde siempre, de hace muchos ay, años bueno. que nos conocemos, que hicimos una primera entrevista, ¿te acuerdas? Así es. Larga, padre. Sí. Lloramos, ¿cómo? Nos reímos mucho. Pues, ¿cómo es la vida? ¿Cómo pues, pasamos la sí, vida siempre? Los capítulos que vas pasando. Así ahí. Es, así es, los capítulos. Dice, jajaja, Adela... Que ahora sí saca el tequilita. No manches, aquí está el tequilita. Mira nomás. Lo tiene guardado. Muchachos, salud. Mira, lo tiene salud, guardado. Salud, salud, muchachos. ¿Es exigente aquí, doña Paquita, con la chamba? ¡Salud! 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 ¿Qué tan exigente? Saludos a mi tía Paquita, la del barrio. ¿Por qué te pusieron? ¿Quién te puso Paquita, la del barrio? Digo, el señor Jiménez era director artístico de Yolanda del Río en los discos, ¿cómo se llaman? En Musar, no, la otra. R.C. Víctor. R.C. Víctor. Ah, R.C. Víctor. Él trabajaba ahí de director artístico. Entonces él me conoció y me llevó a hacer una prueba ahí a R.C. Víctor. Y este y cuando me escuchó le dijo, ay, no, esta vieja va a pegar... Literalmente a pegar. Sí, es cierto, como son las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya pasé una audición ahí. ¿Y qué crees? Que no me aceptan. ¡No es cierto! No me aceptaron porque ella es gordita. Bueno, pues ah, chinga, tome. Entonces el señor tenía véanme. Tenía mucha fe en mí el señor. Le gustaba mucho cómo cantaba. Y fue un día y dijo, oye, mañana voy a Monterrey a grabar unos grupos. ¿No te animarías a grabar por tu cuenta? Y ya que le digo a mi esposo, oye, fíjate que esto, como tú quieras, vieja. Entonces, siempre me ayudó en eso mi marido. Siempre me... Hacía lo que yo quería. Mándale. Yo. No, ella hacía lo que ella quería. O sea, me daba... Me ayudaba mucho en el sentido ajá. de que no me estuviera jalando la rienda, ¿verdad? Entonces, me fui a Monterrey a grabar mi primer disco, que fue el de Lámparas sin Luz, que le gustaba a Ochoa, ¿no? Uh-huh. ¿Estabas con él, no? No, no. ¿No eres tú? Ah, no, era la otra señora, la que murió. Sí. Entonces... Lourdes Guerrero, Lourdes, dice, sí. Lourdes, sí. Soy un poco menor. Y Pero, ¿cómo pelean la edad a las gentes? ¿Qué? ¿Se dan cuenta cómo pelean la edad? ¿Qué? No. Si ante los ojos de Dios y los demás no se puede engañar. Pues no, pero ¿para acá soy más joven? No, pues, y sigues viviendo. ¡Y sigo viviendo! La otra ya se peló. La otra ya se peló. Pues sí. Oye, y entonces, ¿te pusieron Paquita la del barrio? Él me puso... Estaba yo guisando precisamente en mi negocio. Y que llega. Dijo, oye, ya va a salir tu disco. Entonces, ¿y qué nombre te voy a poner? Pues como soy, le digo Francisca Viveros. Dijo, no, ese, sí, un nombre artístico. Dijo, pues ahí pues, me metí a la cocina a mover la comida. Y que salgo otra vez. Dijo, ya tengo tu nombre. Dije, ¿cómo voy a llamar? Dijo, tú... grabaste el barrio de los faroles y te llamas Francisca y les dicen a los franciscos les dicen Paquitas, ya sé, Paquita la del barrio, fíjate, y él me puso ese nombre, el señor Jiménez, híjoles, y desde entonces y como que se apenó el señor, quién sabe que le picó que se apenó porque pensó que mi nombre era vulgar, no sé.
y dijo, ¿de veras te gusta? Sí, me encantó. Pero ¿de veras te gusta? Sí, sí. Sí, está bien. Y ahí lo tenías, ¿de veras te gusta? Sí, oh, ya está chingando. Sí, ya. No, así se me queda, le digo. ¿Y se te quedó? Y se me quedó así. Sí, y te queda además, pues eres la del barrio, ¿no? La paquita, sí, de todos los todo, mexicanos, sí. Claro. Sí, sí, dice es. Estrella del Mar, soy tu hija, Paquita. Natalie Mejía, Adela, mándale un saludo, te sigo desde el programa, Natalie Mejía, desde el programa 1. Ya se armó la peda, dice Rubén 83. Oye, tú hiciste un dueto con Arjona, ¿verdad? Ya eso, tú no haces duetos, ¿no? Muy poco, muy poco. Pues hice con Arjona. Ajá. Fue el primero. ¿Cuál cantaron? No, el primero fue Cheque Peña. Ah. Y luego Arjona. Y luego los muchachos de Juan Manuel Serrat. Ay, lo amo. Juan Manuel Serrat. Y luego el otro, ¿cómo se llama? Genitálica. Genitálica y la otra. Genitálica. Sí, genitálica. No, genitálica. Digo, no. No, la cuenta. No, el otro español, ¿cómo se llama? Sanz. Ah, Alejandro Sanz. Sí, nada más, ¿no? ¿Cuál cantaron con Alejandro Sanz? Ay, pues ya ni me acuerdo. Tus besos. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras, con mentiras. Dices que te estoy haciendo daño. Con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Pero es que yo nunca sabía. Y ahí se va la cosa. El aprendiz. ¿Y con Serrat cuál? Ay, tampoco. ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Ah, pues está, es que no. No. Acordarse de todas. No, o sea. Paquita, ¿qué experiencia fue cantar con Juan Gabriel? Sí. Preguntan. Ay, hermosa. Señorón para mí, amigo. Todo lo hermoso para él. Te querían, ¿verdad? Mucho. Me querían mucho y lo quería mucho. Sí. ¿Y se veían con frecuencia? No. No. No mucho. Pero se sabían que se querían, ¿verdad? Sí. Dice que aman esa canción de con Sanz, Paquita para presidenta, para que les cante a los diputados, senadores y los chingue con sus canciones. No, yo los correría yo. Sí, exacto. ¿Que por quién vas a votar, Paca? Pregunta. No, no se me antoja votar, yo creo que voy a trabajar. Hay un chingo de cosas que hacer. ¿Qué opinas sobre los influencers que te han pegado aquí en las redes sociales? ¿O a mí? ¿O a quién? Preguntan. A ver. Oye, ¿qué le cantarías a Trump? ¿Cuál le cantarías de tus canciones a Trump? Ninguna. ¿No desperdiciarías tu tiempo? No, no. ¿Pero cuál nada. Le queda? ¿Todas? No, yo solamente le pediría al señor que quiera México. Nada más, es lo único que le pido. Que quiera México, el mexicano. Y a todos, porque todos somos humanos. Dios nos mandó para querernos, no para hacernos daño. Así es que, si él puede ayudar a alguien, que lo haga. Eres un privilegio, Paquita, de verdad eres un privilegio. Que si puedes echarte un inútil a alguien ahí a la cámara. A quien quiera. Pues usted, a cualquiera de estos. A cualquiera de estos, Paquita. Da lo mismo. Con confianza, ¿eh? Un me está haciendo inútil, ¿no? Sí. ¿Eh? Okay, exacto. No, que si se puede echar un inútil. No, echármelo, no. Un mestazo. No te eches a ningún inútil. Ya fueron suficientes. Ya, a ver, viene. Un me estás oyendo inútil. ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Eso es todo! Pero le sale bien bueno completo cuando dice que se lo encuadra en China. ¡Ay! ¡Que cante a dueto! A ver, viene. Bueno para nada, pa' puras vergüenzas. ¿Sí te llegó? ¡Ay! Que le dediquemos una mancera, pues, ¿cuál? La última parada, ¿no? A ver, entonces, este próximo, quedamos 19. Próximo sábado en el Metropolitan a las, ¿qué? ¿9? A las 7. A las 7, no esta noche, a las 7 de la noche. ¿Qué dicen? ¿Mande?
A los que les dijisteis inútiles, que les dijiste inútiles, ya te contestaron. Saludos para Paquita, Adela. Oye, ¿ya viste que Margarita Zavala ya no va a ser candidata? Entonces publicó un video donde dijo que las condiciones de inequidad y la falta de segunda vuelta se impusieron, que hacen inviable una candidatura. Acaba de hacerlo a través de un video, que pues es una candidatura independiente con posibilidades reales de éxito no existe, que se retira de la contienda para dejar en libertad a quienes generosamente le han brindado su apoyo y que decidan libremente dentro de las opciones probables, que es un poco lo que ya había dicho. Dijo que no hay posibilidad de ganar en esta elección que está polarizada, que no declina a favor de ningún candidato, que a quienes pensaban votar por ella, que lo hagan en libertad, en conciencia, por quien quieran. Dijo que no negoció nada con nadie, que es momento de tomar fuerzas para preparar lo que sigue, y agradeció a quienes han creído en ella. Entonces, lo que yo entiendo es que va a estar igual en la boleta, porque ya están mandadas a hacer las boletas. Ya se mandaron a imprimir, entonces va a estar en la boleta, y si alguien vota por ella, pues va a ser un voto nulo. Dice, como la flor se nos marchitó Margarita, dice. Como la flor. Que ya viene el segundo debate. Adela, Paquita, las amo. Saludos desde Argentina. Que cuando abres tu restaurante ya próximamente. Ya mero, ya mero. ¿Cuánto mero? Ya estás como pues yo mero, ya mero. Me dan permiso. ¿Todavía sigues? Todavía. Dile, ¿me estás oyendo, inútil? No, pues no, necesito mis permisos. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues tendré que ir yo personalmente. ¿Había algo en no orden? No, más una escritura que estaba puesta mal algo. Mm. Pero pues ya sabes. No, pero hay que abrir el lugar. Dice Richard Hernández, dice mi papá que él sí le llegó el mensaje. Dice Tony Sniper, a Paquita la política le vale madres. Así es. La Viebel dice, Paquita, me acuerdo cuando se metió al jacuzzi con el gordo de Molina. ¡Ay! ¡Cuéntame eso, por favor! ¡Ay, no lo viste! ¡No! No, sí, está bien. No, quedó bonito. ¡Estuvo pa! ¡Quedó bonito! Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo? Ay, búscalo en el... Ahorita lo voy a buscar. Ahora lo buscas para que lo veas. Sí, me encanta tu programa. Échate un pozolito, Paquita. Pozole. Una para Mancera. Pues, ¿qué? ¿La última parada te late? ¿Esta? ¿No? ¿O cuál? ¿Tres veces te engañé? No, esa no. Esa no. La que tú quieras. Esa está bien, tu última parada, porque ya... ¿Verdad? Ya es para afuera. Muchachos, muchas gracias. De verdad les agradezco. Paca, te quiero, te amamos. Vamos a ir el sábado al Metropolitan, porque el domingo es el debate, entonces vamos a estar ahí. ¿Los boletos dónde? Ahí están, para que compren y vayan a ver a Paquita. Dile a Paquita que Miranda quiere un dueto con ella desde hace muchos años. Sí, aquí me lo dijo. ¿Quién es Miranda? ¡Ah! Ya le contestó. Explíquele. Hay un dueto argentino. Ah, ya me habían dicho. Sí, y dijeron que ellos quisieran. Aquí lo dijeron, aquí lo dijeron. Y lo subimos a nuestras redes. Adela, contrólate. ¿Cómo me voy a controlar aquí con Paquita? Esto no. No, Adela, que siga. Paquita, te amo. Bueno, pues así. Pero nos volvemos a ver, ¿no? Paquita, si Dios quiere. Invítanos al restaurante, cocínanos algo. Ay, cuando abra. No. ¿Nos invitas? Cuando quieran, háblenme por teléfono un mes antes. ¿Por qué no hay reservaciones? No hay reservaciones. No, cuando quieras, de veras. No, sí, ándale. Les hago una comidita con mucho gusto. ¿Sí, de veras? Sí, sí. Y hacemos ahí el programa desde ahí. Ándale, a ver pues, qué sí. Inventamos algo, ¿no? Sí, sí. Es que esto es. ¿Qué me mandaste, Gisela? Este es un GIF de cuando estuvo en el programa con el... ¿Ya viste? Vamos, pues ahí está. ¡Está lo máximo, Paquita! Y no me arrugo. ¡No te arrugas! Ni con el agua del jacuzzi. Pero un tequilito, ¿no? Sí, eso. Acá lo está escondido. Mira, no, aquí lo tengo.
Oye, y también participaste cantando con Derbez, ¿verdad? En su programa. Ah, sí. ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta el, te imaginas cantando un reggaetón, por ejemplo? No, lo entiendo. Salud. Salud, muchachos. Salud, ¿qué piden los enfermos? Salud. Salud, muchachos, les agradezco mucho. Paca, te pareces a mi abuela. Cántale a Mancera, Taco Placero. Que Paquita le mande saludos a mi mamá Margarita Contreras. Que te aman, que eres lo máximo, que la última parada. Adela, saludos para Gisela de tu equipo. Es la más copada. Es súper... Coplada, yo creo que dicen. No, yo digo que dicen coplada. Que siga este desmadre hasta la mañana. Salud, 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 salud. Tinder, Adela, chúpale, Adela. Dile que le regalo a mi esposo. Paquita, que si harías un dueto con Maluma. Sí, Paquita, sí. Pues sería cuestión de poner un recuerdo. Ay, sería. No, es que las cosas no se hacen nada porque se dices. No, se hacen cuando la gente lo quiere. ¿No? Claro. Hacer cosas bonitas. Hacer cosas bonitas. Si vas a darle algo al público, dale cosas bonitas. Así es que se piensen primero. Pues sí, pues sí. ¿No? ¿Pero te lo han propuesto? No. ¿El Maluma Baby? No. ¿Qué has Está bonito el Maluma Baby. Ya lo vi. ¿Y qué? No, pues un muchacho joven, guapo. Guapo, ¿eh? Guapote. No quiere decir que yo me entrometa en su... En sus cosas, ¿verdad? No. ¡Ah! Ahora sí que cada quien sus cosas. No, pues es que mi artista es una cosa y lo que ustedes, sus ojos ven, es otra cosa. ¿Verdad? Pues sí, tienes razón. No por ser guapo nomás, ¿no? No, pues es suyo, ¿no? Exacto, es suyo. Dice que vayas a Canadá, Paquita. Ay... O así o más chingona, mi Paquita. Saludos desde Kansas. Adela, te amamos. Adela, son súper par de viejas chingonas. Eso sí que sí. Que son fans, que saludes. Bueno, pues toda la banda que te ama, Paquita. Y yo te amo más y te agradezco mucho porque sé que estás cansada que estés con nosotros. Mucho, te quiero mucho, Paquita. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, Paquita y Maluma, Paquita y Maluma, baby. ¿Qué te echas para la última parada? Cheque en blanco. Bueno, lo que quiera ella, chingada. Cheque en blanco. Aquí manda Paquita. Hoy aquí manda. Última parada. Me enteré que te sientes. Autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras. Ve que no han descubierto que están lisas tus llantas, que si vas de subida tu motor ya no aguanta, que te fallan los frenos cuando vas de bajada, que parece que corres pero no avanzas nada, condenada carcacha, nada más te calientas pero luego te apagas. Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! Paquita es lo máximo, dicen. Eso chingao. Esa le queda a mi marido. Perro, dicen. Paquita Love. Gracias, Paquita, por dedicarnos tu tiempo, tu voz y tus canciones. Sí, de verdad que sí. De verdad que lo agradecemos mucho. Mira, Omar Rodríguez desde Denver, Colorado. Eso duele, dicen. Me encantan sus canciones. ¿Esa de quién es esa canción, por ejemplo?
que te las deben de hacer. ¿La de Toscano era? Pero las hacen para ti especial, porque pues, solo a ti te quedan. Sí, solo a ti te quedan. Todo yo, todo yo. Todo tú, todo tú. Mira, desde Brooklyn, Nueva York, saludos a Chuy en Pachuca. Eso, Paquita, Adela, una rola. Bravo, buen programa. Saludos desde Canadá. No, pues todos te dan las gracias. Paquita Baby, está bonito el Paquita, así como el Maluma Baby, el Paquita Baby, que eres una chingonería, Paquita, sí eres una chingonería, fuertes aplausos para la próxima en tu casa, ¿no? Ya vas con el pozolito, hay lo que nos quieras cocinar. Pozol. No, oh, pues aquí dijeron. El corriente. No, de pinche corriente. Yo soy del barrio igual que tú. Soy del barrio igual que tú, Paquito. Lo que sea, bueno. Ay, lo que te quede bien. Nuestra cocina mexicana es lo máximo. Exacto, exacto. Pues muchas gracias, gracias, Paquita. Muchachos, muchas gracias. No se olviden este sábado en el Metropolitan. Y no se olviden que en exactamente 13 minutos en el financiero Bloomberg Televisión, que lo puedes ver por Total Play, por Easy, por Sky, por muchos lados, ¿no? Pasa la entrevista que grabamos hace un rato con Juan Pablo Castañón. Es una entrevista de verdad importante, interesante. Me parece un hombre fascinante, con una historia de vida también como empresario muy importante. 9:30 p.m. en el financiero Bloomberg. Es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. No dejen de acompañarme. Y mañana no hay saga. Entonces, si no vieron el programa de hoy, pues ya lo ven. Si no vieron el de ayer del aniversario, pues ya lo ven. Y como ya estamos en el podcast, nos puedes oír desde el gimnasio, desde la oficina, desde el jacuzzi. Pues ¿sí? Es una cosa muy linda ahí con el gordo ese. Y así, y ahí nos vamos. Ay, sí, muchos agradecimientos. Quiero agradecer los regalos que me han mandado. ¿Quién nos mandó? Inc. Entourage PR Management. Mario Villegas nos mandó unas cremitas muy lindas. La maleta. No, hombre. ¿Eh? El perfume. Unas cosas muy lindas. Y luego nos mandaron... Ay, le quiero agradecer también al señor Argüelles. Un pastel padrísimo que nos mandó. School Art, es el del espejo. Sí. Vean qué padre espejo. Y cambia de color y tiene forma de lobo. Aguas, ¿eh? No nos vaya a comer el lobo. Y a todos, muchas gracias. Fueron generosísimos con todo. No importa qué, pero sus palabras y su compañía de cada día, yo no tengo cómo agradecerlo. Muchas gracias. Y a gente como Paquita que cree en nosotros y que está aquí con nosotros, la verdad, eso es impagable. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Que pasen buena noche. Bravo, tuiteamos y comentamos la entrevista de al ratito. Gracias. 2 años de Publímetro. ¿Publímetro qué? 2 años. Ah, ¿hoy? Sí. Felicidades a Publímetro que cumple 12 años. ¿Alguna hora? Es la hora de las complacencias. Aquí, ¿no? Alguna otra cosa. Vámonos ya. ¡Bravo! ¡Bravo!